si procede el borrador del acta de la sesión anterior. Izquierda Unida, ¿tiene algo que decir? Ciudadanos, ¿Avi? No. ¿PPC? ¿PP? Bien, pues se procede a votación. ¿Votos a favor de la aprobación del acta? Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior. Punto número 2. Dación de cuenta de resoluciones de la alcaldía. Poner en conocimiento de los señores concejales del pleno de esta corporación que desde la anterior convocatoria del pleno celebrado el pasado 8 de octubre se han adoptado un total de 96 resoluciones de la alcaldía de la presidencia, las cuales han estado a disposición de los miembros de la corporación y la secretaría. Punto número 3. Dación en cuenta de la composición efectiva de las comisiones informativas de Hacienda y Presupuestos y de Contratación y Personal. De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, debe de quedarse o dar cuenta al Pleno de que formalmente constituidas las comisiones informativas de Hacienda y Presupuestos y de Personal y Contratación como consecuencia de la reorganización de la Comisión Informativa de Personal, Hacienda, Contratación y Personal acordada en el Pleno celebrado con fecha 8 de octubre, procede a la composición, a dar cuenta de la composición efectiva de las mismas, concejales que las integran, así como la delegación que ha efectuado la alcaldía en la presidencia de las mismas, y asimismo dar cuenta de la resolución de alcaldía presidencia de fecha 30 de octubre, por la que se han nombrado secretarios a propuesta de la secretaría a dos funcionarios de la corporación. Punto número 4. Plan de empleo 2015. Se somete al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo, la cual ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Contratación y Personal, celebrada con fecha 6 de noviembre de 2015. Aprobar el Plan de Empleo de 2015 con el siguiente contenido. Revisión de complementos de destino. Promociones de una plaza de oficial de obra y dos de auxiliares administrativos notificadores, así como provisión del puesto de administrativo de gestión tributaria. La aplicación económica del presente acuerdo será a partir del 1 de enero de 2016. Con los nuevos presupuestos, debiéndose realizar las pertinentes adaptaciones en la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento. Izquierda Unida, ¿quiere intervenir? Muy brevemente, en primer lugar, pues aplaudimos que el equipo de gobierno utilice la bajada de sus sueldos para retribuir con más justicia a las funcionarias y los funcionarios. No queremos dejar de señalar que no queremos, valga la redundancia, que se olvide el compromiso del equipo de gobierno de utilizar una cantidad de dinero igual o superior a esa bajada, que son unos 187.000 euros al año, en políticas sociales y manifestamos que vamos a votar a favor de este plan de empleo. Ciudadanos, ¿desea intervenir? ¿Avi, desea intervenir? Sí, bueno, nosotros también criticamos un poco al equipo de gobierno por este plan de empleo. Entendemos que siempre es necesario valorar a las personas en el ejercicio de su desempeño profesional. Lo único, decir, estamos viendo que el coste total de este plan de empleo son 88.114 euros, el ahorro que había planteado el equipo de gobierno eran 187.000 euros. Sí nos gustaría que esa diferencia que hay de dinero fuera destinada a políticas activas de empleo. Nosotros consideramos que es una de nuestras máximas prioridades en estos momentos. Y simplemente pues, nos gustaría que lo tomaran como una sugerencia y bueno, el plan de empleo que vamos a aprobar. PRC, ¿desea intervenir? Sí. Desde el Grupo Nacionalista queremos dejar claro que la bajada de sueldos que hemos hecho el equipo de gobierno nos enorgullece enormemente poder dignificar el trabajo de nuestros trabajadores en base a la subida del complemento de destino. Después de 4 años de tortura y de bajadas de sueldos, pérdidas económicas, para nosotros es un orgullo poder mostrar que bajándonos nosotros el sueldo podemos poner en valor a nuestros trabajadores porque yo creo que se lo merecen. Pepe, ¿desea intervenir? Sí, el Grupo Municipal Popular votará a favor y quiero aprovechar también para dar la enhorabuena al equipo de gobierno. Equipo de gobierno, creo que vamos a hacer comentarios. ¿Alguien desea volver a intervenir?
Pues se procede a votación. ¿Votos a favor del Plan de Empleo 2015? Se aprueba por unanimidad el Plan de Empleo 2015. Punto número 5. Nombramiento de juez de paz sustituto. Se somete al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo, la cual ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Gobernación, Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Juventud y Turismo, celebrada con fecha del 9 de noviembre de 2015. Primero, proponer como juez de paz sustituto del municipio de Piélagos a doña María Cristina Fernández Campuzano, por reunir las condiciones y capacidad necesarias para el desempeño del cargo y acreditar documentalmente estar en posesión del título de licenciada en Derecho. Segundo, dar traslado de las presentes actuaciones a la sala del Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Izquierda Unida, ¿desea intervenir? ¿Ciudadanos? ¿Avi? ¿TRC? ¿TT? Sí, nos resulta que la comisión ya lo dijimos. En cuanto a la implantación de este plan de transparencia. Bien, procedemos a votar. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad el nombramiento del juez de paz sustituto. Punto número 6. Código ético de conducta sobre transparencia y buen gobierno. Se somete al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo, la cual ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Participación Ciudadana, Transparencia Municipal, Defensa del Vecino y Relación con las Juntas Vecinales, celebrada con fecha 9 de noviembre de 2015. Primero, aprobar el Código Ético de Conducta sobre Transparencia y Buen Gobierno, vinculado a los dos estándares de transparencia, MAPA, Infoparticipación y Transparencia Internacional. Segundo, eliminar los ítems propuestos en la fase 4, indicadores municipales, para estudiar y debatir cada uno de estos indicadores municipales en futuras comisiones de participación ciudadana, transparencia municipal, defensa del vecino y relación con las juntas vecinales. Izquierda Unida, ¿desea intervenir? Desde Izquierda Unida, bueno, queremos decir que lamentamos tener que votar en contra de esta propuesta, porque no era nuestra posición original. Nuestra posición original era votar a favor de la propuesta si hubiese salido de la comisión como entró a la comisión, después del recorte que sufrió en la misma por cosas que desde nuestro punto de vista consideramos que no son propias del siglo en el que vivimos ni de los tiempos de apertura de información que nos demanda la ciudadanía. No podemos votar a favor del texto como ha quedado. Ciudadanos, ¿desea intervenir? ¿Avi, desea intervenir? Pues nosotros lo que consideramos es que esos no han sido recortes, es un ajuste, yo creo, que al respeto de la integridad de las personas, obviamente, y entendemos que ha sido una optimización del texto correcta y adecuada. Por eso lo vamos a aprobar. ¿Desea intervenir? Sí, a la vista de la documentación que se ha llevado a la comisión, nosotros el grupo va a votar a favor, pero sí queríamos matizar un dato, y es que el artículo número 8 de la ley 19/2013 nos habla de que las resoluciones de compatibilidad de las actividades privadas a realizar por los cargos públicos deben ser públicas, y esto lo decimos en relación a la pregunta que se hizo en este pleno por nuestro grupo, en el cual se nos contestó que era algo del ámbito privado y que estaba protegido. Por lo tanto, simplemente queríamos hacer esa matización. Equipo de gobierno, ¿desea intervenir? ¿Alguien más desea volver a intervenir? Pues se procede a votación. ¿Votos a favor? ¿Aprobado por unanimidad? Por unanimidad no. 20 votos a favor. ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Aprobado, 20 votos a favor, 1 en contra, el Código Ético de Conducta sobre Transparencia y Buen Gobierno. 7. Aprobación inicial de la modificación del reglamento regulador de las ayudas económicas para atender necesidades básicas de carácter social a personas físicas. Se somete al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo, la cual ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Sanidad y Servicios Sociales de fecha 9 de noviembre de 2015.
Primero, aprobar inicialmente la modificación del reglamento regulador de las ayudas económicas para atender necesidades básicas de carácter social a personas físicas. Segundo, someter el texto a información pública de conformidad con lo regulado en el artículo 49 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local. Izquierda Unida, ¿desea intervenir? Básicamente sobre tres puntos de este reglamento. Lo primero, considerar que la tarjeta de ayuda social que implementa este reglamento es un gran paso en el empoderamiento y en la autonomía de las personas que se ven abocadas a la situación de utilizar estos servicios. Ese sería el punto positivo del reglamento. Luego observamos dos puntos negativos. El primero es que las ayudas destinadas a los alimentos no son progresivas en función de las necesidades y que la ayuda a la vivienda no cumple el objetivo de que la vivienda sea un derecho y no un bien. ¿Y esto cómo se cumpliría? Implementando unas ayudas que provoquen que ninguna vivienda suponga más de un 30% de los ingresos brutos de una familia. Esto no lo digo yo, lo dice la ONU. Por lo tanto, entendiendo que es por responsabilidad este reglamento debe salir, no vamos a votar en contra, pero nos vamos a abstener. Ciudadanos, ¿avis? Sí, bueno, lo único decir, obviamente, que toda norma para acabar que todas las situaciones, para que sea precisa y que sea perfecta, es muy complicado, ¿no? Nosotros nos parece que el reglamento se ha hecho pues en una buena línea y lo que sí deseamos es que este reglamento tenga la menor de las aplicaciones posibles a poder ser y que entre todos y todos los poderes públicos e instituciones podamos hacer algo para que vaya mejorando la situación. Pepe. Sí, en la comisión se planteó una modificación, se plantearon dos modificaciones, una por imperativo legal y era que los comercios no podían suscribirse al sector geográfico de Piélago, sino que tendría que ser a elección de los beneficiarios. Y por otro lado también se habló de plantear una modificación en relación a acotar los gastos de farmacia en 200 euros y dar la posibilidad de que estos aumentaran. Me gustaría que se nos leyera cómo ha quedado el reglamento ahora con la modificación que se aprobó en la comisión. En cuanto a los alimentos, hemos hablado de los medicamentos, queda comisión y eso sí queda reflejado en la modificación de las ayudas. Había un límite máximo de 200 euros y como se hace en comisión, no se pone el límite máximo, pero creo que habíamos acordado todos. En la segunda parte de la cual se establece lo que estás hablando de cuanto a los establecimientos, en otros momentos, si sale aprobación inicial la modificación en la cual introducimos lo de la utilización de la tarjeta en otros momentos, paralelamente se está trabajando con todos los comercios del municipio de Piélagos para que se pudiera trabajar con ellos conjuntamente. O sea, es decir, que se tenía preferencia, no obligatoriedad, pero es con los que realmente se está trabajando para que esas tarjetas se pudieran utilizar en los establecimientos del municipio. Como ya decimos en la comisión correspondiente, nadie puede impedir que la gente venga a un establecimiento, pero que está, o sea, lo que es el reglamento de ayudas económicas para personas que tienen un momento puntual, una necesidad, en cual tienen que solicitar esa ayuda a personas que ya tienen una problemática importante para un desplazamiento, o sea, para ellos sería un mundo desplazarse a otra parte del municipio para atender esa necesidad. Sí, la pregunta que hacía en cuanto a los 200 euros es porque el secretario de la comisión planteó añadir un párrafo en el cual, o sea, lo que yo entendí es que se quedaban los 200 euros, pero se añadía un párrafo en el cual se daba la posibilidad de incrementar el importe de esa ayuda si fuera necesario. Si lo que se ha procedido es a quitar el límite de los 200 euros, pues por nuestra parte, de acuerdo. Sí, sí. Bien, ¿algún grupo desea intervenir otra vez? Pues se somete a votación. ¿Votos a favor de la modificación del reglamento regulador de las ayudas económicas para atender necesidades básicas de carácter social a personas físicas? ¿Abstenciones?
Queda aprobado el reglamento con 20 votos a favor y una abstención. Punto número 8. Aprobación inicial de la ordenanza de administración electrónica del Ayuntamiento de Piélagos. Se somete a pleno la siguiente propuesta de acuerdo, la cual ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Empleo y Desarrollo Local de fecha 9 de noviembre de 2015. Primero, aprobar inicialmente la ordenanza municipal reguladora de la administración electrónica del Ayuntamiento de Piélagos y segundo, someter el texto a información pública de conformidad con lo estipulado en el artículo 49 de la Ley 7/85 de 12 de abril, reguladora de las bases de régimen local. Izquierda Unida, ¿desea intervenir? Ciudadanos. ¿Avid? No. ¿PRC? ¿PP? Sí, la ordenanza habla en todo momento de implantación progresiva, pero no dice en qué plazos ni en qué medidas se va a realizar esa implantación. Lo único que dice es que los decretos de incorporación en el catálogo de trámites y de procedimiento serán dictados por el alcalde como órgano competente. Nosotros nos gustaría poder conocer cómo va a ser esa implantación progresiva y que se trabaje a través de la comisión, aunque el órgano competente después para llevarlo a cabo sea el alcalde. Vamos a votar a favor y simplemente decir que la ordenanza consta que la publicación se hará en el boletín oficial de Huelva, por lo cual creemos que es un dato. Probablemente. Se va a corregir. ¿Eso desea intervenir? ¿Algún grupo desea intervenir nuevamente? Se procede a votación de la ordenanza de administración electrónica. ¿Votos a favor? Aprobada por unanimidad la ordenanza de administración electrónica del Ayuntamiento de Piélagos. A continuación, los puntos 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, si les parece bien a los grupos, se debaten en general, aunque luego se proceda a votar punto a punto. ¿Estáis de acuerdo? Para cortar el debate. Pues los leo todos seguidos y después iniciamos el debate. ¿Parece? Punto número 9. Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa por servicio de suministro de agua potable y conexión a la red. Punto número 10. Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida de basuras domiciliarias y de residuos sólidos y urbanos. Punto número 11. Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Punto número 12. Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones y obras. Punto número 13. Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa por servicio de alcantarillado y acometidas. Punto número 14. Aprobación, bonificaciones del impuesto sobre bienes inmuebles por actividades agrarias, ejercicio 2015. Y punto número 15. Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal del impuesto sobre bienes inmuebles. Izquierda Unida, ¿desea intervenir? Sí. Pues hágalo. Bueno, lo primero, por justicia, aplaudir los informes técnicos que se han realizado en base, o sea, para sustentar las modificaciones de las ordenanzas fiscales, porque de su lectura me he convencido todavía aún más de lo que debo votar el próximo 20 de diciembre, porque señalan claramente lo dañinas que han sido las legislaciones estatales de los dos últimos gobiernos para la autonomía local y para los servicios que prestan a la ciudadanía. En cuanto a las modificaciones en sí o a estos puntos, señalar que Izquierda Unida va a votar en contra de todos menos del 14, si mal no recuerdo, menos del 14, por una serie de motivos. Cuando se inicia la negociación de las ordenanzas fiscales y después con la posterior comisión informativa, presentamos una serie de puntos, siete, que considerábamos que eran indispensables para contar con nuestra aprobación. Esos siete puntos serían la bajada de la bonificación al mínimo que te marca la ley, que es del 50% para nuevas construcciones de empresas de construcción, promoción
y urbanización, es decir, esto es una bonificación que se hizo en tiempos de la burbuja inmobiliaria que esperemos no vuelva. Pedíamos la bonificación del importe del IBI a las familias que estén empadronadas en una vivienda que no esté alquilada, que estén en situación de desocupación, desempleo, o cobren prestaciones inferiores al SMI. Exigíamos establecer un recargo a los pisos vacíos en manos de entidades bancarias desde el minuto uno, y luego ya a partir del segundo año estudiar si se podría extender a otro tipo de propiedades. Eliminar los componentes regresivos de las bonificaciones de las tasas, las bonificaciones de las tasas establecen que se establece la bonificación en base al salario mínimo interprofesional y luego un múltiplo en función del número de miembros de familia. Y lo que teníamos que reunir es que ese múltiplo fuese igual al número de miembros que tuviese la familia. Aplicar una bonificación del 20% a la cuota íntegra del IBI para las viviendas con sistemas de aprovechamiento de energía solar. Aplicar el impuesto de vehículos, en el impuesto de vehículos una bonificación del 75% a los eléctricos o a los híbridos en sus 5 primeros años de vida y publicitarla para fomentar la compra de vehículos de una manera de vehículos sostenibles. Modificar el impuesto de construcciones que está establecido en el 4%. Y lo que proponíamos desde Izquierda Unida era mantener el 4% para nuevas construcciones, que es el máximo legal, y establecer un tipo del 2% para las rehabilitaciones, precisamente para eso, para fomentarlas y premiar las rehabilitaciones. Y, por último, establecer una bonificación del ICIO, del impuesto de construcciones, del 90% para construcción de instalaciones para el ahorro energético térmico o solar. Son 7 medidas en la línea de acabar con los vicios de épocas pasadas, beneficiar a la mayoría social y que sean también unos impuestos concienciados ecológicamente y que ataquen al principal problema de la vivienda que existe en este país, por lo tanto en este municipio, que es el atesoramiento por parte de unos pocos de muchos pisos vacíos, sin posibilidad de excederlos en alquiler social, por ejemplo. Como no se han tenido en cuenta estas medidas, pues vamos a votar en contra de las modificaciones. Bueno, había en el anterior pleno, había un poquitín la caja para intentar tuviera un poco el debate acerca de las posibles modificaciones en las tasas y ordenanzas municipales. Entendemos que no, pues que quizás no era, no se ha estimado procedente que estuvieran todas las modificaciones que hemos planteado. Obviamente hay informes técnicos que en un momento determinado las desaconsejan, y nosotros pues bueno, hacemos alguna aclaración a nivel técnico. Si entendemos y queremos pensar que hay dos de las modificaciones que se han incluido, si me lo confirmáis, el ICIO y en las plusvalías, ¿no? En principio, ¿no? Pues nosotros estamos en ese sentido satisfechos y vamos a aprobar las ordenanzas, ¿de acuerdo? Al Grupo Regionalista le hubiese gustado haber podido bajar más la tasa impositiva y haber aumentado las bonificaciones, pero por responsabilidad política creemos que debemos actuar con coherencia y nos tenemos que mantener, muy a nuestro pesar en algunas cosas, pues con este tipo de aprobación de estas tasas. Nosotros en principio en lo que se plantea en nuestras ordenanzas estamos de acuerdo, incluido las modificaciones que ha planteado aquí también. Decir que nos hubiesen gustado también que hubiesen sido mayores. Bajar más, como dice el PRC, pues es un poco una palabra al aire, puesto que estas bonificaciones, como hemos podido debatir en las comisiones, son cantidades que se podría llamar casi irrisorias de cara a la ejecución de los ingresos del presupuesto municipal, por eso estamos de acuerdo con todas las bonificaciones. ¿Persona desea intervenir? ¿Alguien desea hacer una nueva intervención? Se procede a ir votando.
Punto aprobado. Punto número 9. Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa por servicio de suministro de agua potable y conexión a la red. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda aprobado la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa por servicio de suministro de agua potable y conexión a la red. 20 votos a favor y 1 en contra. Punto número 10. Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida de basuras domiciliarias y de residuos sólidos. Somete al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo, dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda y Presupuestos el 6 de noviembre de 2015. Aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa por recogida de basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos, artículo 7.1, apartado A, y segundo, abrir el trámite de información pública de conformidad con este texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Se procede a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda aprobado la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida de basuras. 20 votos a favor. Punto número 11. Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Se somete a pleno la siguiente propuesta de acuerdo dictaminada por la comisión informativa correspondiente. Primero, aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Artículo 2.1 y artículo 7.1. Abrir trámite de información pública de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 siguientes del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Se somete a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda aprobado el punto número 11 de la ordenanza fiscal reguladora sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Punto número 12. Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones y obras, ICIO. Aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, artículo 2.1, artículo 7.1, introducción, de acuerdo con la propuesta del Grupo Municipal AVID, el artículo 4.4 bis. Es introducción del nuevo artículo. Se ha introducido una bonificación de hasta el 50%. En segundo lugar, abrir trámite de información pública de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 siguiente del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Bien, se procede a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda aprobado el punto número 12 sobre la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del IVA. Punto número 13. Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa por servicio de alcantarillado y acometidas. Se somete a pleno la siguiente propuesta de acuerdo previamente dictaminada por la comisión informativa correspondiente. Aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, artículo 2.1 y artículo 7.1. Abrir el trámite correspondiente a información pública de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 y siguiente del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Se procede a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda aprobado por 20 votos a favor la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa por servicio de alcantarillado y acometidas. Punto número 14. Aprobación de bonificaciones del impuesto sobre bienes inmuebles por actividades agrarias, ejercicio 2015. Se somete al pleno la siguiente propuesta de acuerdo, la cual ha sido examinada por la comisión informativa correspondiente celebrada el 6 de noviembre de 2015. Aprobar las bonificaciones del impuesto sobre bienes inmuebles por actividades agrarias, ejercicio 2015, artículo 7.5 de la ordenanza fiscal del impuesto sobre bienes inmuebles. Se somete a votación. ¿Voto? En este punto, nosotros queremos hacer.
¿Votos a favor? Aprobado por unanimidad el punto número 14. Punto número 15. Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal del impuesto sobre bienes inmuebles. Puesto que el PP ha expresado su deseo de intervenir, Izquierda Unida, ¿desea intervenir? No. Ciudadanos, ¿desea intervenir? Avid, ¿desea intervenir? CRC, ¿desea intervenir? PP. Simplemente comentar que el grupo votará a favor de la modificación de la ordenanza que se plantea en este punto del orden del día con respecto a las modificaciones por familias numerosas, en perjuicio de lo que resulte del debate de la moción de urgencia que hemos presentado. PSOE, ¿desea intervenir? Se procede a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Aprobado, 20 votos a favor, la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal del impuesto sobre bienes inmuebles. Punto número 16. Transferencia de crédito 6/2015. Se somete a pleno la siguiente propuesta de acuerdo, la cual ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda y Presupuestos de 6 de noviembre de 2015. Primero, aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos 6/2015 por importe de 36.000 euros para incrementar la partida destinada a la adquisición de material para el desarrollo del programa de iniciativas singulares de empleo con cargo a la baja de la partida 231-131-0000. Segundo, abrir un periodo de información pública mediante anuncio inserto en el tablón de hitos de la corporación y en el boletín oficial de Cantabria por término de 15 días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. Izquierda Unida, ¿desea intervenir? Ciudadanos, ¿desea intervenir? ¿Avi? ¿CRC? ¿PP? Sí, actuará como portavoz la concejala Monsevisa. Al Grupo Popular le parece que ese dinero que hoy se propone transferir para la compra de material debería haberse destinado a la contratación de más desempleados de Ciélagos a través del convenio de colaboración social. Este era el objetivo de la partida presupuestaria que hoy se transfiere y ya lo pusimos de manifiesto en la Comisión Informativa de Empleo del mes de septiembre, donde preguntamos que no entendíamos por qué se estaba retrasando la puesta en marcha del mencionado convenio, con los beneficios que, esto supone para los desempleados cuya única percepción es el subsidio por desempleo. En aquel momento, la presidenta de la comisión aludió a problemas legales que imposibilitaban la puesta en marcha, si bien se reconoció que no se había solicitado al Servicio Cántabro de Empleo. Ante nuestra perplejidad, ya que en el anterior equipo de gobierno del PP había venido desarrollando estos convenios sin que en ningún momento administración alguna los cuestionase, más bien todo lo contrario. Cuando la ley limitó a los ayuntamientos la posibilidad de contratar, esta fórmula se entendía como una vía para prestar ayuda a aquellas personas que estaban en peor situación, beneficiándose a su vez el ayuntamiento con la realización de trabajos de interés general y social. Y Ciélagos era uno de los pocos ayuntamientos que teníamos la capacidad económica para poder llevarlos a cabo. Pues bien, somos conocedores de que en fechas recientes se ha contratado a 8 desempleados vecinos de Ciélagos a través de este convenio. Y no entendemos cómo no se solicitó antes y para un número mayor de desempleados hasta agotar la cantidad de dinero que había en el presupuesto para ello. Aún así, nuestro grupo votará a favor, porque aunque no se ha destinado íntegramente a la contratación como reflejaba el presupuesto que hubiera querido nuestro grupo, se destinará al desarrollo de otros programas de empleo para la adquisición de materiales. Pero solicitamos al equipo de gobierno que sea más sensible con este colectivo y lo demuestre trabajando para conseguir el mayor número de contrataciones posibles y no deje pasar de largo las oportunidades para favorecer el empleo en el municipio. PSOE, ¿desea intervenir? Sí.
La colaboración social no es una contratación, eso es lo primero. Los programas de empleo que tiene en estos momentos el Ayuntamiento de Piélagos son empresarias o corporaciones locales, que eso sí que es una contratación. En colaboración social, cuando la comisión correspondiente se nos preguntó, cuando nosotros entramos en el equipo de gobierno, no había ningún tipo de proyecto. Por lo tanto, ¿cuál es el dilema en el que nos encontramos? Que había mucho dinero para esa colaboración social, que no es una contratación, pero nos encontramos con una partida para materias de 10.000 euros. Entonces, por parte del equipo de gobierno, lo que teníamos claro era que no es contratar, o sea, tener a personas por tenerlas y luego no poder darles un trabajo, sino que la cuestión era primero realizar los proyectos y, según esos proyectos, qué necesidades teníamos. Así es como elegimos. Y por lo tanto, primero se analizaron los proyectos, se justificaron, porque lo que se dijo por parte del técnico correspondiente, y así se estableció en el informe, es que colaboración social no es solo una contratación, lo que hay que verificar muy bien a qué tipo muy concreto de funciones tiene cada una de las personas. Ante eso, lo que hicimos fueron proyectos muy específicos, colaboración en la Concejalía de Obras junto con empleo, en las cuales se vieron cuáles eran las necesidades que teníamos y que además necesitábamos material para realizar esos proyectos. Porque está muy bien que podamos tener a personas en colaboración social, el complementar ese subsidio que tienen, pero si no tenemos material para realizar ningún tipo de proyecto, no tiene sentido hacerlo. Por lo tanto, es por lo que se viene a hacer esta transferencia de crédito. Se ha hecho un análisis de los proyectos, consecuentemente cuántas personas eran necesarias para esos proyectos y qué cantidad de dinero necesitábamos para poder llevar a cabo esos proyectos. Y nos dimos cuenta que había un déficit en cuanto al material, por eso se hace esa transferencia. Si lo hubiéramos hecho como establece el Partido Popular, posiblemente, claro, que hubiéramos podido doblar el número de personas, pero no hubieran podido hacer nada, porque no tendríamos ni herramientas, ni tendríamos equipo, ni tendríamos material para realizar esos proyectos. Por eso es la cuestión que se hace de esta manera. Sí, mira, quería decir, en cuanto a las herramientas, pues será que han desaparecido, porque con el triple de personas había herramientas en épocas pasadas. Y en cuanto a los proyectos, creo que primero habrá que establecer las necesidades para poder elaborar después los proyectos. Y en cuanto a los problemas de legalidad, no entiendo que una vez aclarados y entendiendo que los trabajos tenían que ser de carácter social, se pida contratar a un administrativo en uno de los proyectos. ¿Qué colaboración social no ha entrado un administrativo? No ha entrado, pero se ha pedido por parte del ayuntamiento sabiendo que ese no era un trabajo que podían desempeñar a través de colaboración social. Son proyectos en los cuales el Servicio de Cancelado de Empleo es el cual tiene que decirnos si el proyecto es idóneo o no. De todos los proyectos que se han presentado, solo es una persona la que se ha dicho que no. Y cuando dice usted al material, pues bueno, mejor que la verdad que cuando entró el equipo de gobierno no teníamos un inventario de las herramientas que teníamos. Teníamos una nave en la cual había una maquinaria de una carpintería que estaba en una esquina, que por cierto, el anterior y SBSIA les han tenido ustedes metidos en un local en el cual no cumplían las condiciones necesarias. Por eso, nosotros lo que hemos hecho es, primero, poner en funcionamiento esa carpintería en la cual había un material que era público, que habíamos puesto en funcionamiento, y luego, pues, primero hicimos eso, creamos la infraestructura, se ha hecho el inventario de toda la maquinaria que hay, y luego también, paralelamente, se han hecho los proyectos. Primero, qué tipo de proyectos hacía, cuánto dinero necesitamos para hacer ese proyecto, cuántas personas necesitamos para ese proyecto. Eso es todo. Pues me gustaría recordarle que en el anterior equipo de gobierno se puso en marcha el ISE Bestalla en Voz de Piélagos. Fue una convocatoria extemporánea y usted votó en contra de poder dotar aquello de material. Después lo ha ido y ha continuado, pero me gustaría recordarle su voto en contra de poder dotar aquello de material. Puede recordarme el voto que quiera, yo como el SBSI correspondiente, y eso sí que le tengo que decir, que es una continuidad de lo que han dejado ustedes hecho. No puedo echar los méritos al equipo de gobierno, es una continuidad de políticas de empleo, porque quiero recordar y vuelvo a recordar que estamos en este momento ejecutando el presupuesto correspondiente y los proyectos pendientes que había que estaban en aprobación, no son un número de equipo. Nosotros, como le he dicho ya en alguna comisión, las políticas, tanto sociales, laborales y cualquier tipo, se demostrarán en el presupuesto del 2016, que ese sí realmente será hecho y elaborado por el equipo de gobierno que estamos en este momento.
vamos a aprobar. Nosotros lo vamos a aprobar, pero que quede constancia de que en otras circunstancias, cuando se necesitó también, bueno, pues la situación era diferente y el voto fue en contra. Bien, vamos a concluir el debate. Perdón, la situación no era la misma, porque eso fue una convocatoria extraordinaria que hicieron desde la puerta de la Vamos a ver, ¿qué estamos debatiendo? ¿Lo anterior o lo de ahora? Estamos contestando ahora. Bien, pues ahora corto yo porque he dicho que ahora vamos a proceder a votación. ¿Votos a favor? Aprobado por unanimidad el punto 16, transferencia de créditos. Punto número 17. Solicitud formulada por UT6 Medio Ambiente Sociedad Limitada y Depuración de Aguas del Mediterráneo Sociedad Limitada de resolución del contrato de prestación del servicio de conservación, mantenimiento y servicios complementarios a la explotación de la red municipal de agua potable en el municipio de Piélagos. Se somete al pleno la siguiente propuesta de acuerdo, la cual ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Contratación Impersonal celebrada el 6 de noviembre de 2015. Primero, desestimar la petición de resolución del contrato de prestación de servicio de conservación, mantenimiento y servicios complementarios a la explotación de red municipal de agua potable en el municipio de Piélagos, formulada por la UT6 Medio Ambiente Sociedad Limitada y Depuración de Aguas del Mediterráneo Sociedad Limitada. Segundo, requerir a la UT6 Medio Ambiente Sociedad Limitada y Depuración de Aguas del Mediterráneo Sociedad Limitada para que proceda de forma inmediata en los términos estipulados en el contrato a dar cumplimientos a las obligaciones contenidas en el pliego de prescripciones técnicas, en particular las que a continuación se relacionan. Las números 12, 14 y 15 del punto 3.1, las números 2, 4, 6, 7, 9 y 10 del punto 3.2. Tercero, recordar al adjudicatario del contrato que nos encontramos ante la ejecución de un contrato de prestación de un servicio obligatorio y esencial, como es el abastecimiento del agua, que debe seguir cumpliendo sin posibilidad alguna de abandono, so pena de calificación como incumplimiento culpable con la pérdida de la garantía y obligación de indemnizar daños y perjuicios, es artículo 225 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Izquierda Unida, ¿desea intervenir? Sí, tres cosas. Bueno, lo primero, nos encanta que llegue esto al pleno un mes después de que pusiéramos encima de la mesa una apuesta de futuro porque el agua de Piélagos fuese efectivamente de todas las vecinas y vecinos de Piélagos, es decir, que fuese público. Este punto que estamos debatiendo ahora no viene a ser más que un nuevo ejemplo, lo que es que ahora en propias carnes, en Piélagos, de que un servicio público debe estar en manos públicas, porque un gestor privado, lo primero, siempre va a buscar su beneficio privado, aunque sea en detrimento del servicio, y lo segundo, siempre, siempre, no existe un ejemplo de lo contrario, se niegan a asumir los riesgos que derivarían de cualquier otro tipo de actividad privada. Total, como ya está el ayuntamiento para pagar, pedimos. A ver si con un poco de suerte ahora sale que no, pero casos de veces que ha salido que sí, conocemos de sobra. Segundo punto, alertar de... O sea, es alarmante que en el informe se señale que en los últimos 7 años no se han efectuado inversiones de renovación en la red. Y ya que hemos estado hablando en el punto anterior del pasado, pues igual sería un momento también de hablar de esto. Por supuesto, no vamos a votar a favor de que se indemnice a una empresa que según los informes técnicos no ha cumplido su parte del contrato. Que ya era como un atraco, pero sin pistola. Y nuevamente, un mes después, volvemos a llamar a la cordura y a que se estudie seriamente la remunicipalización del servicio de aguas. Ciudadanos, ¿desea intervenir? Sí, brevemente. Desde Ciudadanos apoyamos el informe técnico, que es el adecuado técnico para valorar públicamente no solo la situación contractual de la empresa con el ayuntamiento, sino también las consecuencias jurídicas de mantenernos o de compeler a seguir llevando la gestión por parte de la empresa. Y nos explicamos, esperamos, tenemos confianza en que se han medido estas consecuencias jurídicas, porque el ayuntamiento también tiene obligaciones para con el empresario. Y una de las obligaciones es
a restablecer un cierto equilibrio económico si realmente la actividad resulta antieconómica para el empresario. Esto no hay que perderlo de vista y esperamos de verdad que el técnico lo haya tenido en cuenta. Porque es cierto que desde el punto de vista privado el empresario tiene que asumir unos riesgos los normales de la actividad empresarial, pero también es cierto que no está obligado a soportar determinados riesgos. Y esto lo ha puesto de manifiesto la jurisprudencia y está muy claro, el propio informe técnico lo refleja, por lo cual esperamos que todo eso se haya metido. No obstante lo cual, vamos a votar a favor de compeler a seguir prestando el servicio como lo puede ser. David, ¿desea intervenir? Informes claros, taxativos, acerca de lo que es, vamos a decir, que evitar que haya esta resolución de contrato, obviamente, y es que no hay nada más que decir, está claro. ¿Desea intervenir? Procedemos a votación. ¿Votos a favor? Aprobado por unanimidad el punto número 17. Punto número 18. Modificación del contrato de consultoría para la revisión y adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Tierra. Se somete al pleno la siguiente propuesta de acuerdo, la cual ha sido examinada por la Comisión Informativa de Contratación y Personal, celebrada con fecha 6 de noviembre de 2015. Único. Aprobar la modificación de la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato denominado Revisión y Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Piélagos, suscrita con la UTE Tecnia Ingenieros S.A. Tau Noriega Sociedad Limitada en los siguientes términos. Abonar el importe correspondiente a la fase segunda con la presentación de la documentación que se solicita en el requerimiento de esta alcaldía presidencia de fecha 25 de agosto de 2015. Segundo, abonar el importe correspondiente a la fase tercera a la aprobación inicial del documento Plan General de Ordenación Urbana. Tercero, del 15% restante del contrato, abonar el 10% con la fase tercera y el 5% con la fase cuarta. Cuarta, la presente modificación no afecta al presupuesto de adjudicación ni al cumplimiento de los plazos establecidos para la entrega de la documentación. Izquierda Unida, ¿desea intervenir? Sí, brevemente. Bueno, iba. Vamos a votar por responsabilidad a favor, para que los... estamos hablando del Plan General de Ordenación Urbana y cuando este tema se empezó a tratar yo tenía unos 10 años, creo. Vamos a tenerlo en cuenta, lo primero. Lo segundo, si antes he estado hablando de una manera bastante suelta y quizás no correcta de atraco sin pistola, pues seguimos. Luego, tercero, vamos a votar a favor por responsabilidad para que los documentos del Plan General de Ordenación Urbana lleguen al Ayuntamiento y se pueda proceder a su aprobación inicial para empezar a desencallar el problema que tenemos con la ordenación urbana en este municipio. Y quinto, instamos al equipo de gobierno, en la medida que sea posible, no le pedimos al equipo de gobierno que cometa ninguna ilegalidad, a que se libren, no sé si ese es el término adecuado, de esta UTE lo antes posible y que sean los servicios técnicos del Ayuntamiento en conjunto con los de la Consejería de Urbanismo quienes terminen el trabajo del Plan General de Ordenación Urbana. Ciudadanos, ¿desea intervenir? Sí, desde Ciudadanos, también por la misma razón, por un acto de responsabilidad, vamos a apoyar la modificación. Estimamos efectivamente que hay que reorganizar todas las fases del plan general y decidir definitivamente quién va a acometer el proyecto hasta su finalización. Y en aras de la celeridad y de que efectivamente cuando antes se termine con esa fase inicial vamos a votar. David, ¿qué te refiero? Nosotros en principio yo creo que la elección del equipo de gobierno en este sentido ha sido, creemos que la correcta. Entendemos que una ruptura ahora con el equipo redactor yo creo que no hubiera sido lo más adecuado. Me recuerdo, bueno, para la alusión tampoco es para nada, ¿no? El concejal de Izquierda Unida, porque parece que la panacea es los técnicos del gobierno de Cantabria y demás. Yo creo que en el plan general de Santoña podrá probar usted cómo quedó ese plan, obviamente sin desmerecer a los técnicos, ¿eh? Yo creo que ha sido lo más adecuado y creo que
que es, sí, es la prioridad máxima que tenemos en este ayuntamiento, yo creo que todos lo tenemos claro, y desde el Grupo Municipal AVID, pues todo lo que sea apoyar y facilitar esta situación, vamos a estar ahí. Obviamente también diciéndole al equipo de gobierno que en este caso la celeridad no tiene que implicar el todo o nada, ¿no? Eso es, ¿de acuerdo? Nada, y muchas gracias por la responsabilidad mostrada de este tema, ¿vale? Pepe, ¿desea intervenir? Yo por alusiones quiero decir una cosa al concejal de Adir, que me gusta mucho el ejemplo de Santoña, pero seguro que los técnicos del Ayuntamiento de Santoña y los técnicos de la consejería no cobraron ese trabajo mal hecho, que no lo conozco, lo cobraron a precio de funcionario, no a precio de consejero delegado de Zara. Entonces, también cuando hablemos de errores, vamos a establecer esas diferencias. Yo no he dicho que sea un trabajo mal hecho, he dicho que no se llegó a llevar a cabo, pero no he dicho que fuera un trabajo mal hecho. Bien, eso faltaba. ¿Desea intervenir? El proyecto de plan general que está elaborando desde hace 13 años, cada uno llega y la otra empresa es la que tenía. No es el plan del PSOE, o mejor dicho, no sabemos si es el plan del PSOE porque no le conocemos. Cuando llegamos al gobierno hace unos meses, tuvimos las primeras reuniones con los técnicos municipales y después con los técnicos de las distintas consejerías, quedó claro que el problema prioritario, absolutamente prioritario, de este ayuntamiento, entre otros, pero prioritario, era resolver el tema del estancamiento del plan general. Porque sin el plan general, digamos, plan general nuevo, la revisión del plan general es la llave que puede dar solución, esperemos que dé solución al problema de arribos, que es un doble problema, es un problema para los vecinos afectados, pero es un problema para este ayuntamiento y para el gobierno de Cantabria también. Es un problema de las familias que se ven afectadas, que tienen encima de sí una sentencia de arribo que por hoy ahí está, y que con la aprobación del nuevo plan se abre, digamos, una posibilidad de solucionar el problema, al menos a la gran mayoría de los afectados, no a todos, pero sí a la gran mayoría. Por eso, partiendo de base que el Partido Socialista, en concreto el Grupo Socialista, teníamos otra idea, o pensábamos, que se deberían acometer los trabajos de un nuevo plan general desde un inicio, nos encontramos con que teníamos que optar por esa solución, que era la que teníamos a título particular, que según nuestro, era la más, no, la que pensábamos, o, digamos, dar solución a lo que está, y además hay que hacerlo en un tiempo récord. Desde ese punto de vista, necesitamos imperiosamente tener la documentación, la última documentación que se adapta a la última normativa vigente, y entendemos que no tenemos más punto de partida que los trabajos ya realizados por la empresa contratada en el año 2003, para que una vez sean aprobados suficientemente por el Pleno podamos hacer, en la medida de lo posible, las adaptaciones, los cambios, para, digamos, mejorar todo lo que podamos ese proyecto inicial. Esto pasa obviamente por seguir con la empresa que está contratada, porque a fecha de hoy, digamos, con el contrato en la mano no ha incumplido la empresa en ningún plazo, porque evidentemente para pasar a la segunda fase, el contrato dice, la segunda fase empezará desde el momento en que el Pleno apruebe inicialmente el plan, y durante 13 años no ha habido un Pleno de este ayuntamiento que haya visto
o sea que ya visto la oportunidad en el momento de aprobarlo, y ahora no nos queda más remedio, no por convicción de que ese plan sea el mejor, pero sí que es el plan que tenemos que aprobar porque es el que tenemos para solucionar el problema de los arriendos, que es un problema de las familias y es un problema para el ayuntamiento por las consecuencias económicas que nos va a traer, que ya nos está trayendo y que si no lo solucionamos puede ser ya de una dimensión que prácticamente no podría asumir. De ahí que se relate una redactación de pagos un poco para cumplir las expectativas también de ingresos de tesorería de la empresa, siempre y cuando se apaga hablando, que no se va a pagar ni un euro de más de lo que ya estaba contratado, y la exigencia de cumplimiento, vamos, improbable de los plazos. Por alusiones, es cierto que se llevan 13 años para llegar a este punto. Yo no lo sé, desconozco realmente lo que en otros municipios se puede dilatar la aprobación de un plan. Simplemente matizar que muchas han sido las circunstancias que han hecho una y otra vez adaptar a ese plan a nuevas disposiciones legales y en muchas ocasiones a situaciones que se anteponían simplemente por la necesidad de trabajar para salvar y de adaptar el plan a las nuevas leyes para poder salvar las viviendas. ¿Desea réplica? Procedemos a votación. ¿Votos a favor? Aprobado por unanimidad el punto número 18, la modificación del contrato de consultoría para la revisión y adaptación del plan general. Punto número 19. Convenio entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Piélagos para la ejecución de sentencias que llevan aparejadas órdenes de demolición en los ámbitos de Entrelindes, L05 y L01. Izquierda Unida, ¿desea intervenir? Volviendo a apelar a la responsabilidad y en la línea con el punto anterior, son dos puntos seguidos en los que se ven los resultados de la situación en la que vivía este país en el pasado, porque es un problema los dos puntos son en relación al urbanismo. Y nada, señalar solo que de la lectura del convenio se deberían sacar muchas conclusiones hacia el futuro. 80 viviendas con sentencia de derribo, 4 sentencias de derribo, diferentes recursos. Vamos a votar a favor de este convenio por el bien de este ayuntamiento, de que siga estando abierto, y porque creemos que es justo, pero hay que mirar un poco hacia el futuro y pensar en la responsabilidad de que las cosas que generan que ahora tengamos que votar este convenio no vuelvan a suceder. Ciudadanos, ¿desea intervenir? Ciudadanos, estamos plenamente de acuerdo en la firma del convenio. El convenio estimábamos que tenía que estar firmado ya desde la legislatura pasada, pese a que conocemos también el convenio que ha habido y que hay que hacerlo de forma inmediata y cuanto antes. Es una piedra más en el camino para intentar dar una solución a este grave problema que tenemos en Piélagos, que por todos conocidos y que todos somos conscientes. Por tanto, vamos a. David, ¿desea intervenir? Sí, distintas mociones que obviamente que se han quedado encima de la mesa. David ha planteado esta situación, esa problemática que todos conocíamos y de esta manera yo creo que el equipo de gobierno también era conocedor y ha sido sensible a estas situaciones y nos parece una buena noticia que este convenio se firme por fin. Y la verdad que en ese sentido sí queremos felicitar al equipo de gobierno porque esto se lleva a cabo porque yo creo que desde el punto de vista de la responsabilidad y del equilibrio económico financiero del ayuntamiento, es muy bueno que se firme este convenio. ¿Desea intervenir? Sí, para el Grupo Popular es una buena noticia que por fin se pueda materializar la firma del convenio. Y como ha dicho la representante de Ciudadanos, nos hubiera gustado ser nosotros en la legislatura pasada que lo hubiéramos podido llevar a cabo. Pero bueno, todos he sabido que un informe de última hora impidió que se pudiese materializar. ¿Desea intervenir?
El otro día, yo creo que fue el jueves de la semana pasada, por la mañana iba a trabajar y estaba escuchando la radio. Y hoy llueve chatarra en la ciudad de Mulas, en Murcia. Y era que se había desprendido un depósito, digamos, de gas de un cohete espacial. Y el lunes siguiente, a 20 kilómetros, a otra localidad, no recuerdo el nombre, ha vuelto a caer otra historia de esta. Y es que hay cosas que caen llovidas del cielo. Y claro que tú has dicho. Pero hay cosas que no caen llovidas del cielo. Hay cosas que suceden, bueno, pues porque no se toman a tiempo las medidas necesarias, o porque se cometen errores y no se corrigen, o porque se insiste en el error una y otra vez. No sé si aquí alguien piensa que las sentencias de derribo, los problemas de las sentencias, que son dos bloques de sentencias, una las del INCRES y otra la de la protección del cupo, y el problema de este convenio, de los retrasos y demás, del nacionalismo, son cosas que vienen, pues no sé, como una organizada de la naturaleza, y no es así. En el año 93 esta corporación aprobada por unanimidad nuestra, la corporación que estábamos en aquel momento, se aprobamos por unanimidad un plan general del año 93 que era una revisión a su vez del año 86. Ese plan, entonces el procedimiento de aprobación era distinto al de ahora, parecido pero distinto, es decir, ahora la prueba inicial es precisamente el pleno, y luego va la Comisión General de Urbanismo, que dictamina, y luego es el propio pleno el que aprueba definitivamente. En aquella época la aprobación definitiva correspondía a la Comisión Regional de Urbanismo, que lo aprobó en los mismos términos que fue aprobado por el Pleno Municipal y por unanimidad también. Y aquel Plan General del 93, así aprobado, fue recurrido en un recurso de súplica por la organización ecologista ARCA al Gobierno de Cantabria, que lo desestimó el recurso de ARCA, dándole la posibilidad de ir a la vía contenciosa, cosa que ARCA no hizo. El plan, por tanto, entra en vigor y se empieza a trabajar con él y a dar las licencias de acuerdo con lo estipulado en ese plan general. En el año, quiero recordar que es el año 96, pero eso es lo que ya entra en vigor el plan, se da una serie de licencias, lo que conocemos como Cerrias, o Cerrias 1, Cerrias, la que está, para entenderlo, al lado de la costa, que son recurridas por ARCA, licencia a licencia. Y hay una sentencia que es del año 99, del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que condena al Ayuntamiento por dos razones. Una, por haber calificado el suelo como urbano cuando no cumplía con los requisitos, los cuatro requisitos necesarios que marca la ley, que un suelo sea urbano, es que tenga acceso rodado, que tenga saneamiento, que tenga agua y que tenga luz. En aquel momento cumplía en principio todo menos el saneamiento. Y había un segundo motivo de condena, que era el impacto paisajístico que producía esa construcción en el entorno de la costa de Pintas. La sentencia fue recurrida al Supremo por parte del Ayuntamiento, y en casación, digamos, fue como Salomón, en una cuestión dio la razón al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en cuanto a que no era solar en aquel momento el suelo donde se construyó y por tanto no podía ser suelo urbano en aquel momento, pero no le dio la razón, es decir, anuló la parte de la sentencia que decía que hablaba del impacto paisajístico, lo cual nos habría en aquel momento del Ayuntamiento la solución del problema. Porque si hubiese sido por el problema del paisajístico, entonces ya no había nada que hacer.
La propia sentencia, los que la hemos leído, habremos visto, y además se ha comentado varias veces, que el propio ponente de la sentencia del Tribunal Supremo da la solución, apunta a la solución. Dice algo así, no me acuerdo la memoria, pero dice algo así como: lo que debería haber hecho el Ayuntamiento era haber declarado ese suelo como suelo urbanizable y no haber desarrollado el consiguiente plan parcial, transformarlo en suelo urbano y llevar a cabo la construcción. Digo todo esto porque conviene saber un poco de dónde parte todo eso, porque todos ya dejamos las sentencias y no todas las sentencias son iguales ni tienen un recorrido. Estamos hablando del año 99 y estamos hablando de la sentencia Supremo, que tengo que recordar que es del año 2002. Entre el año 99 y el año 2002, el Ayuntamiento comienza a hacer, digamos, se entabla la discusión, no la discusión, sino el debate de que había que hacer algo para salvar esta situación. Y se contrata cronológicamente a dos empresas. Una era Vela, no me acuerdo qué, quién igual se acuerda el nombre, Vela no sé qué, que se hizo además en coordinación con la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Cantabria, que no nos llevó a ningún lado, o sea, después de mucho tiempo y tal, todos no fueron nada buenos. Y posteriormente se contrató una empresa llamada Conurca para la adaptación de las nuevas normativas, etcétera, etcétera, que también al cabo de un tiempo pues se desistió. Y por fin ya se plantea en el año 2002 la necesidad de contratar una empresa que haga una revisión a fondo del plan general para adaptar, para solucionar esa sentencia y otras posteriores que habían ido viniendo, como CERRIAS 2 para defendernos, o Entrelíndez, o la N05. Y es cuando se contrata en el año 2003 a la empresa Tau Noriega Tecnia Ingeniería. El plazo de ejecución que se le dio en aquel contrato era de 18 meses, en la revisión del plan general. Se adjudicó en mayo del 2003 y para finales del 2003, no sé si tengo la fecha por ahí, pero vamos. Sí, para diciembre del 2003 ya se había presentado y aprobado, en diciembre de ese año, los presupuestos iniciales y las organizaciones básicas de la revisión del plan. Es decir, en un tiempo realmente, si no récords y rápido, la empresa había cumplido con la primera fase del plan. Digo todo esto porque el gran problema de la legalización actualmente de las 17 viviendas de Cerrias, que actualmente parece que salvo un milagro jurídico de última hora no tienen salvación, estaba basado en su momento en el POL. Y en aquella fecha no existía POL. El POL entra en vigor un año después, en 2004. A lo que voy con todo esto es que si se hubiesen hecho las cosas a tiempo, posiblemente, no lo dije con certeza absoluta, pero posiblemente no tendríamos hoy el problema de las sentencias de riego, al menos las de dientes, que son completamente aparte de tal, porque el plan habría corregido, se supone, que haciéndolo a tiempo. Esa situación se había declarado solo urbanizable, se había desarrollado los planes parciales, etcétera, etcétera. Eso no se hizo, y de hecho sigue sin hacerse. De hecho sigue sin hacerse. El plan de 93 sigue en vigor, con todo lo que eso conlleva, con todos los riesgos que eso conlleva al propio ayuntamiento en este momento. Porque el plan nunca fue anulado, ni total ni parcialmente, con lo cual mañana viene una persona que tiene una licencia en esa zona y sería un problema que hacer con ellos. Porque si se la das, una sentencia de arriba ya sí, bueno, al cabo de un tiempo, y si no se la das, está prevaricando a la alcaldesa por no dar la licencia de acuerdo con la normativa que estaba en vigor.
Pero así hemos estado desde el año 93, como dice, perdón, el año 93 no, antes del 93, desde que se confirman estas sentencias. Y luego tenemos el otro bloque de sentencias, que es la sentencia del grupo. La sentencia del grupo es distinta, porque la sentencia del grupo, aquí no se produce unanimidad. Aquí hay un grupo político que aprueba un plan parcial, constándole a ese grupo político un informe negativo de la Comisión Regional de Urbanismo, que si bien no tiene carácter vinculante, y aunque efectivamente se presentó, parece ser, después de pasados unos días de plazo reglamentario, pero que en todo caso era conocido antes del pleno en el que se tomó esa decisión. Aquel informe no se tuvo en cuenta. Era un informe por unanimidad de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, no era un informe de Pepito García. Posteriormente, incluso a esa aprobación, hay un requerimiento del Gobierno de Cantabria solicitando que se anule el acuerdo en base a la presentación que se había dado en el informe de la CROTU por la posible irregularidad. Y en el propio pleno de esa prueba, los propios representantes, tanto del PRC como del PSOE, advierten de las posibles consecuencias que podían tener seguir adelante con esa cuestión a la vista del informe taxativo y claro de la Comisión Regional de Urbanismo, que no se hacía dudas, porque además estaba adaptado por la unanimidad de todos sus miembros. Se siguió con eso y ahí estamos. Y como diría un amigo integrante de otro grupo político, de aquellos polvos vinieron estos lodos. Y aquí estamos. El convenio se tenía que haber firmado, ha dicho Monse, de Ciudadanos, y al portavoz del grupo popular ha dicho que ojalá hubieran sido ellos. Pues sí, ojalá hubieran sido ustedes hace tiempo. Ojalá no hubiesen tenido tanto reparo a un informe de simplemente, dicho con todos los respetos, un letrado municipal, a diferencia del poco cuidado que tuvieron a la vista del informe de toda una Comisión Regional de Urbanismo. Porque en todo caso, los informes técnicos que tendrían que haber estado son los informes que hoy están. Cuando vi en comisión se me preguntaba alguna vez por algunos grupos que quieren informar, siempre dije lo mismo: informarán los técnicos competentes en la materia, que son los que han informado, y gracias a sus informes, sus informes confirman la validez jurídica y el cumplimiento de las directrices presupuestarias que pueden tener en un futuro los términos del convenio. Por eso yo también me congratulo de que se firme el convenio, pero que no deja de ser un salvavidas a un naufragio, que se ha provocado desde aquí. ¿Alguien más desea intervenir? Sí. Yo quería, aparte de todo, como somos los dos partidos, que yo creo que somos los pocos que podemos tener en cuanto se aprobó aquella plan general, quería decir que hay parte que si tiene razón, es que no lo comparto. La ley 2/2001 tuvo bastante que hacer con el tema del PAN. Luego llegó el tema del POR, ya se sabía sobre el tema del POR. Porque va a decir también otra cosa, los informes que nosotros teníamos técnicos no eran contrarios aquí. Tenemos informes contrarios en el ayuntamiento para aprobar lo del tema del cucu. Tuvimos informes contrarios de municipales de la L05, de Entre Lindes. Yo digo que es que cuando se ha hablado con informes municipales, o por cosa sea que la CROTU diga una cosa u otra, pero aquí siempre se ha ido con los temas de informes municipales, que hemos ido con los temas de informes técnicos municipales, de Secretaría. Vamos a ver la exposición.
¿Eda? No, simplemente matizar que se habla de un informe de la CROTU, pero no se habla de un informe que sí es vinculante en el tema de CUCU, que es el de medio ambiente y que es favorable. Por otro lado, como ha dicho el compañero, los informes técnicos del ayuntamiento, todos los informes municipales eran favorables. Y además de eso, decir que la sentencia no se pone en cuestión la calificación del terreno. En ningún momento cuestiona la calificación, además dice que el terreno está bien calificado. Lo que se pone en cuestión es el desarrollo, cómo se construye en ese terreno. De hecho, es un terreno en el cual se podría volver a construir de nuevo. Lo mismo que pasaría en el Lindes y en la LC del Tiempo. Por otro lado, el informe del letrado municipal se produce en abril. No da tiempo, una vez que se produce el informe del letrado municipal, que es contrario a este convenio, no da tiempo a preparar de nuevo los informes, para unos informes que faciliten al pleno la toma de esta decisión. Roberto, ¿quieres? Sí. Empezando por el final, porque si no se nos olvida. El informe es de abril, no digo que no sea de abril, no será de abril, y yo voy a mirar, no ha habido tiempo, porque hay menos elecciones y demás. ¿En qué fecha han firmado los convenios los otros ayuntamientos que están en situaciones similares? ¿En abril? ¿Por qué? Porque es que hay cuestiones que realmente son difíciles de explicar y de comprender. ¿Cómo es posible que esta corporación, la anterior, con mayoría super absoluta del Partido Popular, del mismo color, con mayoría absoluta del Partido Popular y del Gobierno de Cantabria, hace una legislatura entera y no se firme el convenio? Sobre lo que se habla de la famosa informe del impacto ambiental, informe que sí que es vinculante. Claro, también puede ser vinculante un informe de la dirección de carreteras en cuanto a dar acceso o no a una tal, pero eso no significa que ese informe es favorable sectorial. Ya de por bueno toda una actuación completa. Pero es más, es que ya no somos nosotros los que decimos los que tenemos que decir eso. Es que de eso ya se pronunció la sala, o sea, el Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo dice, hablando de esa resolución, dice, y leo textualmente, tal hecho no es demostrativo de que no exista el impacto visual y paisajístico que ha determinado la decisión recurrida a la sala de instancia, a la que ésta ha llegado después de valorar otras pruebas practicadas, entre ellas las periciales. Para añadir a conclusión, la sala sentenciadora no niega que se haya dictado la indicada resolución sobre estimación de impacto ambiental, sino que declara que el desarrollo o ejecución de las previsiones del plan general, aunque entre el plan parcial, infringe los establecidos artículos 538b del Reglamento Fundido de la Ley del Suelo del 92 y 34 de la Ley del Suelo de Cantabria. Que nadie niega que exista esa resolución. Pero es que, por una resolución sectorial, en este caso de la Dirección de Medio Ambiente, no da el visto bueno a toda la actuación. Es más, en la resolución que sí que hace la Comisión Regional de Urbanismo, se dice textualmente, como textualmente lo marco de nuevo, que se expresa que precisamente la Comisión Regional de Urbanismo, como máximo órgano en la materia, la que debe, en el caso de que haya discrepancias entre informes sectoriales, emitir digamos, el último dictamen de conjunto. Por lo tanto, sí, existe eso, y ojo, que a eso nos agarraremos, porque claro, a eso nos agarraremos porque nuestra obligación es defender los intereses municipales, y habrá que agarrarse a un clavo ardiendo para intentar
que la responsabilidad patrimonial que esta actuación va a llevar consigo no recaiga exclusivamente del ayuntamiento y habrá que agarrarse a lo que haga falta y así lo haremos y esperemos que podamos llegar a un convenio sobre todo en términos similares o parecidos, porque claro, eso está todavía por determinar. Aquí sabemos que en el convenio se firma la responsabilidad del 50% en cuanto a las sentencias de derribo de Cerrias y de Trajundes, lo que afecta a Liebres. El gobierno regional adelanta un dinero para ejecutar la sentencia del cupo, que por cierto va a empezar en pocos días, pero está por determinar la cuantía de la responsabilidad patrimonial y el reparto de esa responsabilidad a quienes afectan. Bien, procedemos a votación. ¿Votos a favor del punto 19 del convenio entre el gobierno de Cantabria y el ayuntamiento de Piélagos? Aprobado por unanimidad el punto 19. Punto número 20. Moción de la Asociación FM Unión y Fuerza del 16 de octubre de 2015 sobre protección social de los enfermos de fibromialgia, FM y síndrome de fatiga crónica encefalomielitis miálgica. ¿Tienes la moción aquí para leer el título? La moción es una moción de apoyo a la ILP referida para que sea aprobada por el Pleno de la Corporación del Excelentísimo Ayuntamiento de Piélagos. Es de apoyo a la... ¿Alguien quiere debatir algo sobre este tema? ¿Votos a favor? Aprobada por unanimidad la moción de la Asociación FM Unión. Punto número 21. Moción del Grupo Municipal PP de fecha 29 de octubre de 2015, R.E. 12.267, digitalización del registro municipal. Eva, leo la propuesta de acuerdo. Iniciar los trámites para la digitalización del registro municipal de forma progresiva, comenzando por los puntos de presentación de documentos en las oficinas de agravio de vientres y ampliando este sistema de tratamiento de documentos a los documentos presentados por los ciudadanos a todas las dependencias y oficinas municipales, como primer paso para el desarrollo y la implantación de la administración electrónica en el Ayuntamiento de Piélagos. Dar cuenta en el plazo de 3 meses de las actuaciones llevadas a cabo en este sentido en la comisión correspondiente. Izquierda Unida, ¿desea intervenir? Sí. Dos cosas, solo bueno, sí, un poco en la línea con la aprobación del punto, no me acuerdo ahora, el reglamento de el 8, con el punto 8, no, sí, el reglamento 8 con el punto 8 de que hemos aprobado ya la ordenanza de administración electrónica, vamos a votar también a favor de esta moción que habla pues eso de iniciar los trámites para hacer los primeros trabajos para que por fin se digitalice o se necesita digitalizar el ayuntamiento y no tener que venir con estas mareas de papeles que es, aparte, entre otras cosas, es poco sostenible. Ciudadanos, ¿desea intervenir? Bien, desde Ciudadanos y nada, se lo hemos tratado también el punto 8 y la realidad es innegable del avance de los tiempos. Vamos a votar también a favor de la moción que propone el Grupo Popular, que no es más que redundar en ese punto número 8, en iniciar esos trámites y en la modernización de la oficina municipal. Además, está dentro de los programas, yo creo que casi todos los grupos municipales, concretamente de nuestro sí, y entendemos que además va a beneficiar o que también coadyuva a la transparencia, que creo que ¿desea intervenir? Sí, nos parece una buena aportación la que manifiesta aquí el Grupo Popular y
especialmente desde el punto de vista de la operatividad a la hora de funcionar con documentos, los que trabajamos un poco en responsabilidad, ya llevamos con la gestión documental hace bastante tiempo, y sí que nos gustaría, con la venia de la señora secretaria, que si de esta manera se pudiera trasladar a la transmisión hacia los concejales de los distintos expedientes, cuando los estudiamos y demás, que nos vendría a todos muy bien para de alguna manera facilitar un poco el trabajo, el estudio y obviamente desde el punto de vista medioambiental, que también habrá que tenerlo en cuenta. Sí. ¿Puedo? Sí. Bueno, pues, la señora presidenta tomó la palabra y sería adecuado que en breve celebráis una reunión de junta de portavoces antes del siguiente pleno para canalizar la forma de realizar esta propuesta que está realizando el concejal de Adif. Restablecer las pautas y el procedimiento a seguir para que sea igual en todo momento, y a mí me dé también tiempo a organizar a los secretarios de las distintas comisiones informativas para que puedan a su vez transmitir de esta forma, escanear los expedientes y... No, de esta manera muchas veces no solo no el expediente completo, pero quizás muchas veces algo sí, lo básico para nosotros tener, y si queremos profundizar individualmente, pero seguro que... Yo creo que la señora secretaria nos ha escuchado y nos va a atender fácilmente, sí, seguro que sí. ¿Queréis convocar la nota que sí. Convocar un amigo para la residencia intervenida? Sí, estamos en total acuerdo con el proceso de digitalización. Y esperamos que se haga cuanto antes, pero de alguna manera vamos a tener que dar nuestros propuestos, porque esto nos lleva pues, una serie de infraestructuras que vamos a tener que tener. Vamos a probar, bueno, estamos en la línea de este proyecto de la actividad de todo el papeleo, pero bueno, es un proyecto que está pasando. ¿Desea intervenir? Sí, señor presidente, sí, lo vamos a apoyar porque las cosas no han de ser lo que. Pero que de alguna manera manda hasta la nueva ley de procedimiento administrativo, que quedan por lo máximo de 2 años para implantar todo ese tipo de cuestiones. ¿Era que se añadiera algo más? Simplemente decir que efectivamente la implantación supone un desembolso previo, pero yo creo que este gasto es amortizable en un corto plazo, ya que no solamente ahorra costes económicos en papel, impresoras y fotocopiadoras, sino también a la larga y en un plazo muy corto ahorrará costes en personal, puesto que agiliza mucho más el trabajo, aparte de asegurar los documentos y asegurar también el acceso a la información, garantizar el acceso a la información al tiempo que proteger ese acceso a la información. Bien, ¿alguien más quiere añadir algo? Pues se procede a votación. La moción del Grupo Municipal PP sobre la digitalización del registro municipal. ¿Votos a favor? Aprobada por unanimidad. Punto número 22. Moción del Grupo Municipal ABIP de fecha 13 de octubre del 2015, R.E. 11.215, expediente de obras de urbanización y expropiación en Yosaka. Una enmienda, creo. Sí, en principio nosotros el 13 de octubre hemos planteado una moción en un sentido, y después de haber estado en la última junta de portavoces, de haber hablado con los técnicos y con distintos grupos, en este caso como concejal representante ponente de la moción, lo que queremos plantear es una modificación, que yo creo que más o menos todos los portavoces de los grupos ya lo tienen, y que si este tema es oportuno, procedo a leer en este momento. Sería nuestra propuesta de acuerdo, sería 1. Renunciar al proyecto de urbanización y reordenación de aparcamientos en la calle Osacampo La Picota de Arenero, aprobado en pleno 10 de febrero de 2015, tal y como se encuentra redactado en estos momentos, implicando dicha renuncia, también la renuncia al expediente de expropiaciones por tasación conjunta que lleva implícito dicho proyecto. Y número 2, solicitar a los servicios técnicos un estudio de necesidades priorizado y las posibles alternativas para resolverlas, bajo la directriz de afectar en la menor medida posible a los establecimientos y viviendas existentes. Izquierda Unida, ¿desea intervenir? Sí, bueno, como ya expresamos en la comisión y hemos venido en la referencia a este tema, hemos venido expresando más veces, yo a ver si ya se entiende lo que quiero decir cuando hablo de esto.
votaría a favor de la moción si se existiese una alusión al Plan General de Ordenación Urbana. Es decir, ¿qué problema tiene para Izquierda Unida que se pida, que se solicite a los servicios técnicos concretamente, un análisis de concretamente ese punto, cuando lo que estamos es aprobando hace media hora que vamos a tener que negociar el Plan General de Ordenación Urbana? Es decir, vamos a tener que trabajar sobre el planeamiento urbano del conjunto del municipio y, por lo tanto, sobre el planeamiento urbano del conjunto de Renedo. Por lo tanto, no vemos sentido a que se haga un análisis en concreto de esa calle si no se enmarca en un análisis de una mejora del urbanismo de Renedo y de las comunicaciones internas del núcleo de Renedo que empieza precisamente en Josa Campo. Por lo tanto, si se incluye esa alusión, votaremos a favor. Si no, no. Ciudadanos, ¿desea intervenir? Bien, desde Ciudadanos queremos insistir en lo que ya se puso de manifiesto en la comisión y que estima que no es como Izquierda Unida lo analiza exactamente. La cuestión no es que se vaya a dilucidar qué va a ser de esta calle o qué calificación va a tener en el plan general nuevo, porque entendemos que no es incompatible. Quiere decir que los estudios por los técnicos pueden ir en esa línea. La cuestión es que previamente, bajo el punto de vista de este grupo municipal, tenía que haberse analizado qué es lo que tenemos con la calle en cuestión. Si no estamos equivocados, también se dijo en comisión, estimamos que el proyecto de urbanización existente es el único que puede haber con el plan general que tenemos. Luego la decisión que hay que tomar es si en el próximo plan que está en marcha, que tenemos que aprobar de forma acelerada, cambiamos la calificación de la calle y evitamos la no afectación de los vecinos mediante esa diferente categoría de la vía de la que estamos hablando. Entendemos, no obstante, que mientras eso sucede, es bueno dar cierta tranquilidad a los vecinos de que esto se va a solventar de la mejor manera para ellos y que a lo mejor no es la mejor forma tener esta espada de Damocles de una expropiación. Por este motivo, se sugirió al grupo municipal ADI que en lugar de renunciar, redactase la moción como paralizar el proyecto, paralizarlo, porque entendemos que si se renuncia es una renuncia total y si luego no se llega a un acuerdo de bajar de categoría a la calle, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a hacer el mismo proyecto y volvemos a las mismas, a iniciar un procedimiento de expropiación? ¿Qué quiere decir con todo esto? ¿Qué queremos decir? Que no acabamos de encajar en la cuestión. Entonces, que lo lógico para nosotros hubiera sido decir, paralizamos el proyecto de urbanización porque existe esa posibilidad y esto se queda así en tanto vemos el plan general que tenemos con la vía pública. Por lo tanto, francamente, creo que nos vamos a abstener. Estaremos de acuerdo en paralizarlo. Queremos que los vecinos estén tranquilos y veamos esa vía abierta, ¿no?, de la recalificación de la calle, de la bajada de categoría y, por tanto, así solventar el problema para los vecinos. Pero no acabamos de ver la denuncia completa. PRC, ¿desea intervenir? PP, ¿desea intervenir? Sí. Quería saber, en primer lugar, si ya existe un proyecto básico o previo del nuevo trazado que se plantea para la calle y en caso de que exista, pues me gustaría poder acceder a ver ese proyecto. En cuanto a la paralización del proyecto anterior, nos vamos a abstener para dejar al nuevo equipo de gobierno trabajar en un nuevo planteamiento, pero sí queremos hacer algunas consideraciones y es que efectivamente ese nuevo proyecto que se va a plantear no cause más perjuicios que el anterior o que sus efectos sean menos que los actuales, pero por otro lado que se tenga en cuenta también que esta calle junto con la rotonda que hay
a la entrada de Renedo son los dos únicos puntos de acceso al pueblo de Renedo desde la carretera nacional, y que se tenga en cuenta que la población de Renedo es posible y previsible que crezca en los siguientes años. Entonces, que se haga un proyecto a futuro que permita el tránsito de las personas por esa calle con seguridad, pero también el tráfico de vehículos, y que no creemos en el nuevo proyecto una calle que lo que haga sea al final convertirse en un embudo y dificultar la circulación y el acceso a la red. Pero, como decía al principio, nos vamos a abstener porque desconocemos cuál es la solución planteada. Nos gustaría conocerla si es que existe, ya por lo menos ha avanzado algún tipo de idea. Y nada más, simplemente dejar sobre la mesa las consideraciones que nos parecen importantes a la hora de desarrollar una nueva alternativa. ¿Desea intervenir? Desde el equipo de gobierno vamos a votar a favor de la moción que presenta el grupo aquí. Y porque creemos que, bueno, como manifestamos desde el principio no vimos claro ese efecto tal y como está redactado, ¿no? O sea, con las circunstancias, digamos, circunstancias físicas, pues podría ser perfecto, pero el entorno en el que está enclavado esa calle es el que es, y creemos que sí que puede haber alternativas. Nosotros tenemos una alternativa, no está hecho el proyecto básico. En cuanto, vamos, de forma inmediata, pues, porque también es verdad que, la ingeniería municipal ahora mismo está un poco colapsada con todo lo que se pide, pero vamos, con carácter inmediato vamos a proceder a transmitir la idea que nosotros tenemos, que no deja de ser nuestra idea, para que todos los grupos la tengan, la contemplen y vean qué posibilidad la dan, y admitiremos cualquier otra sugerencia en ese sentido. Pero yo creo que hay posibilidades, hay soluciones viables que causan, yo creo que perjuicio siempre habrá un perjuicio que causará, pero muchísimo menos que el que plantea el pleno. Por eso nosotros vamos a votar a favor. Pero digo, para intentar convencer a Izquierda Unida, en el punto número 2, obviamente, solicitar a los servicios técnicos un estudio de necesidades priorizado y posibles alternativas para resolver, para predecir y aceptar la menor medida posible los establecimientos y viviendas existentes. Nosotros hemos presupuesto, y yo creo que está claro, el servicio técnico siempre va a tener en cuenta cualquier evolución del planeamiento, cualquier evolución de las normas urbanísticas, y yo creo que es que se da por sentado que siempre, en este caso, la solución que ellos propongan va a estar de acuerdo con el planeamiento en vigor y cada uno. Simplemente por eso, ¿eh? Me parece una buena solución lo que ha hecho Rubén, pero yo creo que en este punto número 2 está bien. Simplemente eso. Uno, estamos en la administración, no, las cosas implícitas no existen, están las que están escritas y las que no. Eso de salida. Y luego, es algo que ya tenemos teorizado, es decir, si los servicios técnicos van a estar trabajando en el PO y a la vez tienen una moción que es vinculante y que obliga, obliga al ayuntamiento a llevar a cabo lo que marca, estaríamos estableciendo dos procedimientos paralelos. Lógicamente los funcionarios y las funcionarias son los mismos y conocen los dos procedimientos, pero de facto estaríamos estableciendo dos procedimientos legales paralelos, creo yo, igual estoy equivocado. Y luego también el limpio siempre, ¿eh? Y luego van a entrar lejos de presiones porque no va a existir un proyecto que es mediático. Y luego, para un poco, ya que he cogido la palabra, para señalar varias cosas. Para señalar varias cosas. Me gustaría que, si convocamos a los vecinos y les escuchamos, si convocamos a los vecinos para que hablen, les escuchemos de verdad. Aquí ha habido una reunión donde los vecinos han presentado propuestas, y cuando digo los vecinos, no el abogado de algunos vecinos. Entonces, para establecer siempre esa diferencia. Eso, uno. Y luego, lo otro. Se ha hablado, a mí es un tema que me gusta, se ha hablado del crecimiento potencial que tiene Renedo en población, y de que esa, junto a la calle de la Rotonda, son los dos accesos que tienen. De punta a punta,
Renedo, de esa calle, de entre esas dos calles andando, hay menos de 10 minutos. 10 minutos, vamos a poner 10 minutos, vamos andando tranquilamente. 10 minutos. Y todo el planeamiento que hay interno entre esos 10 minutos de extensión no existe, porque si no existirían otras transversales directas, si hubiese habido un planeamiento previo, previsor. Por eso yo me vuelvo a remarcar en que lo que hay que hacer es lo que no se hizo y lo que no se ha hecho nunca, que es proyectar a Renedo como un conjunto, no proyectar ahora ellos a campo, mañana proyectamos una modificación en, no sé, donde sea, es que ahora no lo sé, en Luis de la Concha, y así, cachito a cachito, volvemos a tener un núcleo que no está organizado y que tiene problemas de embotellamientos a la entrada, problemas de embotellamientos en Luis de la Concha, problemas de atascos en el colegio, y así, punto a punto, porque no está bien organizado el planeamiento, y no está bien organizado porque no está previsto en su conjunto. El día que empezamos a prever las cosas en su conjunto, igual empezamos a cambiarlo un poco. Sí, pues no voy a intentar convencer más, es que no. Bien, procedemos a votación. ¿Votos a favor de la moción del Grupo Municipal ABIP? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada la moción del Grupo Municipal ABIP del expediente de obras de urbanización y expropiación de ellos a campo con 10 votos a favor y 11 abstenciones. Punto número 23. Moción del Grupo Municipal ABIP de fecha 29 de octubre del 2015, R.E. 12.259, redacción del catálogo de construcciones en suelo rústico del municipio de Piélagos. Bueno, leo el dispositivo rápido porque es importante para que la gente entienda un poco la disposición. Dispositivo adicional quinta de la ley barra, de la ley 2/2001 de Cantabria de ordenación del territorio y régimen urbanístico del suelo prevé la posibilidad de aprobar un catálogo de edificaciones en suelo rústico. Este catálogo, que tiene la condición de acto administrativo y no de instrumento de planeamiento, tiene un importante valor práctico y ha sido aprobado en numerosos municipios de la región. Este catálogo permite afrontar obras de rehabilitación, mejora, reconstrucción de las construcciones catalogadas e incrementar su volumen edificado hasta un 20% del existente, permitiendo así su adecuación a las necesidades modernas de habitabilidad y uso en condiciones dignas. En definitiva, este catálogo permitiría poner en valor nuestro patrimonio edificado en el suelo rural en un municipio, el de Piélagos, en el que el poblamiento disperso y la colonización con edificaciones tradicionales del medio rural es una expresión característica de nuestro modo de vida desde tiempos históricos. Son muchos ya los municipios que han aprobado tan práctico instrumento que causaría gran beneficio a los ciudadanos de nuestro ayuntamiento y muchos también a los que están elaborando, dadas sus importantes ventajas. Por todo ello, proponemos proceder a iniciar los trámites para la redacción del catálogo de construcciones en suelo rústico del municipio de Piélagos, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional quinta de la ley 2/2001 de Cantabria, contratando los servicios precisos a tal. Izquierda Unida, ¿desea intervenir? Tres cosas: si está en la ley, aplicación de la legalidad vigente, pero luego, aparte, desde Izquierda Unida no vemos muy claro hasta qué punto puede ser beneficioso que se aumente un 20% el volumen edificado, y luego no nos queda nada claro lo de contratando los servicios a tal fin. En una época en la que oigo pleno a pleno y comisión a comisión cosas que no se pueden hacer porque tenemos los recursos escasos, pues no veo muy claro lo de contratar los servicios a tal fin. Nada más. Bien, ciudadanos. Sí. Los ciudadanos no acabamos de ver tampoco la virtualidad o la gran ventaja de realizar este catálogo de edificaciones. Si es poner que la ley deja esa posibilidad de realizar ese catálogo de edificaciones en el suelo rústico, pero que sí, en principio no es. Ciudadanos los que estén a favor ni en contra. Lo único que se podría plantear efectivamente es el coste de realización de ese catálogo. Lo que sí queremos dejar de manifiesto para que quede más claro es que no es
el aumento en el volumen, en la volumetría del edificado del 20% no se va, es una medida excepcional, no se va a conceder, es algo excepcional. Y que quede claro que de las catalogadas solamente es para reconstrucción, no para renovación, no para restauración, no para reforma, sino para reconstrucción de las viviendas que se cataloguen. Y entiendo, entendemos desde Ciudadanos que no es para cualquier tipo de construcción, sino para determinado tipo de construcciones que por sus características, bueno, pues se quiere poner, ¿no? Es una medida excepcional, expresamente dicho por la ley. Con lo cual, lo que nos planteamos es que, bueno, lo que se puede plantear es que lo que abunda no daña, pero desde esa perspectiva lo apoyamos, lo apoyaríamos, pero sí que nos gustaría saber qué le va a aportar al consistorio la realización de esa. Sí, en nuestro municipio existen numerosas viviendas construidas en terreno rústico y esta modificación de la ley dio la posibilidad a los ayuntamientos a poder definir no solamente cómo la política urbanística en suelos rústicos e incluso a poder permitir nuevas construcciones con una serie de condicionantes en suelos rústicos. Nosotros creemos que es una oportunidad para las personas que poseen una vivienda, que posiblemente vivan en ella, una oportunidad que debemos de aprovechar para que esas viviendas puedan ser reformadas y rehabilitadas. Por eso vamos a votar a favor. ¿Desea intervenir? No, no, no. No, es que tanto Ciudadanos como Izquierda Unida hemos planteado una duda que no se ha resuelto. Es decir, ¿qué quiere decir exactamente contratando los servicios previstos a tal fin? O sea, si eso se puede. Porque si sale. Yo quiero votar a favor de esta moción, pero si lo llevan a cabo los servicios municipales del Ayuntamiento, no contratando servicios a tal fin. O sea, es así de sencillo. ¿El equipo de gobierno se ha planteado de realización de este catálogo? Si tengo que ser sincera. En el momento que planteamos nosotros, perdón, esta situación, o sea, yo pongo encima de la mesa, en estos momentos, el trabajo, me puedo suponer el trabajo que pueden tener en estos momentos, todo lo que son los servicios técnicos, para todo lo que es el planeamiento, para todo lo que es cualquier tema que tenemos ahora encima de la mesa. Entonces, yo consideramos, obviamente, habrá que valorarlo, se contratará, si vemos, nosotros no vamos a llevar esto a la tabla, si mañana el coste es desorbitado, obviamente, entre todos lo hablaremos. Yo te propongo, modifica lo mínimo para que quede... Bueno, pues podemos modificar en este caso... Antes de tomar la decisión... Pues en este caso podemos proceder a iniciar los trámites y demás, y valorando la contratación de los servicios precisos a tal fin, por ejemplo, ¿no? Eso es. ¿No? Sin ningún problema, ¿vale? Por favor, vamos a concretar los servicios. Diana, proceder a iniciar los trámites para la redacción del catálogo de construcciones en suelo rústico en el municipio de Piedramos, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional quinta de la ley 2/2001 de Cantabria, procediendo a la valoración de la contratación de los servicios precisos al municipio. ¿Vale? Para valorarlo y ya está. Y luego lo veremos, ¿vale? ¿Vale? ¿Parece bien así? Se procede a votación. ¿Votos a favor? Aprobada por unanimidad la moción del Grupo Municipal ABIP, la redacción del catálogo de construcciones en suelo rústico. Punto 24. Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida de fecha, por favor. De fecha 30 de octubre del 2015, R.E. 12.323. Aplicación en Piedramos de la Ley 52/2007 de 26 de diciembre de la memoria histórica. Izquierda Unida. Sí, esto lo podría, esta moción podría acabar su exposición rápidamente. Voy a ser muy breve antes de leer lo que propongo. Podría acabar muy rápidamente diciendo que aplíquese la ley, ¿no? Porque es una ley que está vigente, que es de obligado cumplimiento y que debería aplicarse, pero que por desgracia en multitud de municipios sigue todavía parada desde 2007. Por lo tanto, los acuerdos que proponemos desde Izquierda Unida para esta moción es que se presente para su aprobación por el Pleno Ordinario del 77º Ayuntamiento de Piedramos los siguientes acuerdos.
que el Ayuntamiento de Piélagos adopte de inmediato las medidas oportunas para la determinación de las menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura contenidas en nuestro callejero, procediendo al cambio de denominación de las calles y o topónimos afectados mediante procesos participativos. Y segundo, que el Ayuntamiento de Piélagos adopte de inmediato las medidas oportunas para la determinación de los escudos, insignias, placas o el resto de menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura que deban ser retirados, elaborando un catálogo de vestigios relativos a la guerra civil y la dictadura a los efectos del artículo 15.2 de la ley 52/2007, interesando en su caso colaboración con otras administraciones para retirarlos a la mayor brevedad posible. Justicia, memoria y aplicación de la legalidad vigente. Ciudadanos, ¿vas a intervenir? Sí. Efectivamente, esa aplicación de la legalidad vigente. Luego no hay mucho más que decir a Izquierda Unida, salvo pues que a lo mejor las mociones que se nos presentan, que en el fondo estamos todos de acuerdo, nos hagan las redacciones un poco más de consenso para todos, porque realmente en las exposiciones de motivos, no solo los demás grupos municipales, pero Ciudadanos puede no sentirse concernida con algunas argumentaciones. Y lo dejo ahí en general para todas las mociones que pueda presentar Izquierda Unida, que suponen declaraciones de política general en las que en el fondo muchos podamos estar de acuerdo. Es una sugerencia. Y luego me gustaría que explicara qué significa en el punto 1 de los acuerdos que se propone al Pleno mediante procesos participativos. Por la misma razón. Si os parece bien, hacemos la ronda y después luego que hable. Que conteste también. Avi. Bueno, desde el Grupo Municipal Avi, no vamos a entrar en consideraciones económicas, de si el presupuesto, no hay presupuesto, de puede costar esto, no puede costar. Nosotros analizamos, hemos estado viendo y ya se vio en su momento la ley de la memoria histórica, la ley 52/2007, y nosotros entendemos en este caso, obviamente es una ley, obviamente es de obligado cumplimiento, pero también la Constitución es de obligado cumplimiento y ya vemos que en algunas zonas cuesta que se cumpla. Bueno, nosotros en este momento vemos que esta ley habla pues, de declaración de reparación y reconocimiento personal, mejora de las prestaciones reconocidas. Hay bastantes párrafos y bastante normativa que entendemos que es, si me apuras, de justicia y si me apuras, pero obviamente vamos a decir que no solo para uno de los bancos, todos hemos conocido la guerra civil, sabemos que la historia hay que conocerla, pero entendemos, en este caso, que si nos vamos al artículo 15 que nos plantea Rubén, nosotros entendemos que en estos momentos, con la situación que tenemos ahora y con todo lo que son las urgencias que tenemos, para nosotros personalmente no es algo prioritario en estos momentos. No, para nosotros no es prioritario. Entendemos que hay otros párrafos y otras, vamos a decir, que otras especificaciones jurídicas y otras, vamos a decir, que otros artículos que serían más prioritarios. En este caso, es lo que entendemos, que para nosotros, en lo que ha hecho énfasis aquí en Izquierda Unida, pues nosotros no entendemos que en estos momentos sea prioritario. Venimos respetándolo, vamos al máximo. ¿Torres se desea intervenir? Vamos a aprobarla porque la ley, porque la llevamos en los años. Pepe, ¿se intervenir? ¿Pesea, desea intervenir? Izquierda Unida, ¿puede contestar? Sí, muy rápidamente. La exposición de motivos no la he escrito por defecto profesional, básicamente porque estudié historia. Es una cosa que recomiendo a todo el mundo, te guste o no, que la gente estudie historia, porque de donde venimos explica muchas de las cosas de donde estamos o lo que sucede ahora. Un viejo profesor que ya falleció, que nuestra labor es recordar lo que otros han olvidado o desean olvidar. En línea con eso, y ya yendo un poco más a lo concreto, algunas declaraciones, bueno, pues la exposición de motivos no es vinculante, lo que es vinculante son los acuerdos, y así todo no hay absolutamente nada que sea incorrecto históricamente hablando en la exposición de motivos.
¿Qué son procesos participativos? Pues todo lo que entre, desde una votación entre los vecinos de la calle para, sobre los nombres, hasta que se abra un plazo para que los propios vecinos presenten propuestas y después de entre esas se elija aquí en pleno lo que se nos ocurra, pero que participe la gente, ¿no? Que decida el nombre de su propia calle. Sobre lo de que la Constitución no se cumple, que ha dicho el concejal de Aviv, en clara alusión, creo yo, a algunos sitios, a Cataluña, por ahora no se ha incumplido, eso es lo primero, por ahora no se ha incumplido, si desacatan la sentencia ya se incumplirá. Y lo segundo, tampoco se incumple el derecho también se incumple el derecho a la vivienda, también se incumple el derecho a los servicios básicos, el derecho a la igualdad, y ni la prensa ni determinados grupos se rompen tanto las vestiduras. Y lo de que no es prioritario, pues depende. ¿Es prioritario de ahora? ¿No es prioritario desde 2007 cuando se aprobó la ley? ¿No es prioritario desde 1977, se aprueba la Constitución, 75 muere Franco? ¿O no es prioritario desde que acaba la Guerra Civil? Claro, es que establezcamos que no es prioritario. Y sobre lo que se ha dicho de la reparación a los dos bandos, es algo que debo escucharlo todavía en 2015, porque efectivamente en la Guerra Civil hubo dos bandos, pero uno tuvo 40 y pico años de reparaciones, y el otro ha pasado esos 40 y pico años, otros 30, y sigue sin reparaciones. Y sigue presente un bando en el callejero y otro no. Y sigue un bando en las cunetas y otro con placas en las iglesias. Entonces vamos a tener un poco de cuidado y sensibilidad cuando hablamos de las reparaciones. ¿Alguien desea intervenir? Pues nada, efectivamente. Porque podría contestar a todo lo que se ha dicho por parte de Izquierda Unida, pero no se va a hacer. Simplemente recordarle, si realmente ha estudiado historia, que sí, la historia es historia y los hechos son los que fueron, pero ningún historiador lo cuenta de manera objetiva porque cada cual mira dependiendo del color de cristal con las gafas que utiliza. Como decía el escritor. Con lo cual, nos parece obvio que cualquier exposición de motivos pues puede estar teñida de la ideología, y es lo único que se le pedía en la unidad. Por lo demás, en cuanto a la reparación del daño, estamos de acuerdo, y no vamos a entrar en cuestiones específicas más concretas. Bien, procedemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda rechazada la moción del Grupo Municipal Izquierda Unida sobre la aplicación, digamos, de la Ley de la Memoria Histórica. Punto número 25. Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida de fecha 30 de octubre de 2015, R.E. 12.336. Rehabilitación de espacios rurales y urbanos a través del arte y la pintura libre. Por favor, Izquierda Unida. Bueno, la anterior moción volverá. Muy rápidamente, el título es bastante ya significativo. El Grupo Municipal de Izquierda Unida y el Ayuntamiento de Piélagos solicita al pleno la aprobación de los siguientes acuerdos. La realización en un plazo máximo, esto ya dije en comisión que era negociable, por supuesto, y sigo diciéndolo, de 6 meses de un censo municipal de espacios deteriorados, señalando la localización y el grado de deterioro, publicar el censo haciendo un llamamiento al conjunto de la ciudadanía y a la juventud en particular para que presenten en el registro sus propuestas de rehabilitación para los espacios señalados en un plazo máximo de 2 meses, y con las propuestas sobre la mesa, convocar una reunión interdepartamental abierta a la ciudadanía, a las consejerías de urbanismo, obras, participación y juventud, junto con representantes de todos los partidos, en la que se estudiarán para esa exposición las mejores propuestas, teniendo en cuenta parámetros económicos, temporales y de utilidad social. Es decir, señalemos los sitios que están deteriorados en el ayuntamiento e impliquemos a la población en general y en muy especial a la juventud en su rehabilitación a través del arte. ¿Ciudadana, desea intervenir? Básicamente parece que nos
sirve la idea, que es una buena idea a desarrollar, no sé si sin plazos y sin eso, un acometimiento a plazo fijo, y nos parece una idea más. David, ¿sí? Nosotros nos parece también buena idea, no vamos a buscar ni despis al gato, y bueno es bueno, venga de donde venga, y nos parece interesante. ¿Te parece? Nosotros vamos a votar a favor también, porque es una buena iniciativa. ¿Pepe, deseas intervenir? Sí, nosotros también estamos de acuerdo con esta iniciativa, la vamos a votar a favor porque creemos que puede ayudar a recuperar espacios en el municipio y sobre todo a que se recupere con la participación de los vecinos. ¿Presidente, desea intervenir? Procedemos a votación. ¿Votos a favor? Pues aprobado por unanimidad el punto 25 sobre la rehabilitación de espacios rurales y urbanos a través del parque. A continuación, esta alcaldía, antes de pasar al punto 26 de ruegos y preguntas, esta alcaldía ha tenido conocimiento de una moción de urgencia y otra que quería proponer desde la alcaldía. Primero vamos a pasar a la que queremos proponer desde la alcaldía, creo que con acuerdo de todos los grupos políticos. Y es que la semana pasada firmamos una declaración en contra de la violencia machista, y lo que deberíamos hacer o lo que debemos hacer es ratificar los puntos en el pleno para que quede constancia de los compromisos que adquiere el ayuntamiento. Con la autorización de la Presidencia, tomo la palabra para informar a la Corporación que cuando se incluye una moción de urgencia en el orden del día de un pleno ordinario como es el presente, en primer lugar la Corporación debe proceder a votar sobre si procede o no la urgencia de esta votación. Esta votación exige mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. Acto seguido, y una vez si prospera la urgencia de la moción, debe entrarse en el fondo del asunto y procederse a la votación, primero al debate y luego a la votación del asunto. Entonces, en primer lugar, habría que votar. En primer lugar, votamos si se acepta la moción de urgencia en la que se ratifican los puntos de control. ¿Votos a favor? Pues aprobada por unanimidad, aceptar esta moción de urgencia. Ahora vamos a proceder a leer los puntos del acuerdo de los compromisos que adquiere el ayuntamiento. Creo que algunos ya están cumplidos. Colocar el 7 de noviembre de 2015 en la fachada del ayuntamiento una pancarta violeta con el lema contra la violencia de género y promover la participación ciudadana en la marcha que tenga lugar. Hacerlo igualmente cada año el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Sostener todos los días del año, todos los años, los recursos personales, materiales y políticos para la igualdad y para la prevención y atención jurídica, social y psicológica a las víctimas de violencia de género, cumpliendo el artículo 19 de la Ley Orgánica 1/2004, estableciendo un sistema estable de financiación estatal, autonómica y local a largo plazo. Atención estable y de calidad en condiciones de amplia accesibilidad, confidencialidad, protección y anonimato, que incluya la rehabilitación, evaluación y seguimiento, lo que conlleva la gestión pública directa de los servicios para la igualdad y contra la violencia de género. Contribuir a la promoción de la igualdad y contra la violencia de género en todos los centros y en todas las etapas educativas, cooperando con la comunidad escolar. Sensibilización contra el sexismo en la actividad cultural, de organización de festejos, de seguridad y convivencia, y todas las actuaciones y servicios de competencia municipal. La erradicación del sexismo, la segregación, el acoso y los estereotipos sexuales en todas nuestras actuaciones y servicios. Atención especial a las mujeres con discriminación múltiple y otros colectivos agredidos por la violencia machista, como personas con diversidad sexual, migrantes con diversidad funcional, en situación de desempleo o dependientes, y no incurrir en la victimización múltiple en los procesos de atención. La participación de la sociedad civil, en particular las organizaciones de las mujeres. Estos son los puntos. Izquierda Unida, ¿desea intervenir? Ciudadanos.
de principio que nos parece fundamental la seguridad de la violencia de género y que toda protección o medidas que se puedan tomar desde la administración son pocas. Y bien nuevamente, que nos parece básico la cuestión educacional, que es básico empezar desde la familia a educar en igualdad, que es básico que las madres eduquen a sus hijos varones en la igualdad y que solamente desde ese punto de partida es posible que dentro de unas generaciones tengamos realmente una igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Es decir, también que esta educación no viene solamente de las familias, aunque es núcleo básico, sino que toda la sociedad educa, ¿eh? Y desde ese punto de vista, que toda la sociedad, todos, estamos educando a las nuevas generaciones, a las generaciones que mañana van a ser adultos, y que tienen que verse igual un niño que una niña, entendemos que es obligación y es moralmente necesario que las administraciones hagan todo lo posible por mejorar la ley que existe en el año 2004 y que parece, bueno, pues, que se está quedando corto. Ya hemos visto que a día de hoy son 46 mujeres muertas, si no me equivoco, y bueno, pues cada muerte es lamentable. Decir, yo voy a romper una lanza, aunque hablamos de violencia de género, es reprochar de toda forma de violencia intrafamiliar. Yo hoy quiero romper una lanza también de los varones que también sufren violencia en el ámbito intrafamiliar. Que nadie piense que porque se defiende la violencia de género o la violencia denominada, sobre todo por el sector feminista como machista, no existe violencia también contra el hombre. Que existe violencia intrafamiliar, violencia doméstica y que muchos hombres también han tratado. Que tal vez la relevancia sea menor porque no causa tanta alarma social o porque es tradicionalmente debido a nuestra cultura machista, vamos a llamarla claramente, que se pone de manifiesto es la inferioridad que lleva arrastrando a la mujer de forma histórica. Es fundamental tomar medidas para proteger a las mujeres que aún con órdenes de protección estamos viendo que están muriendo. ¿Habéis deseado intervenir? Totalmente de acuerdo con la declaración institucional y, vamos, y lo único desear que es que este número de mujeres asesinadas en estas circunstancias pues que vaya disminuyendo. ¿Deseáis intervenir? Pues, ¿Pepe, desea intervenir? Sí, nosotros estamos a favor de la declaración independientemente del título que se le dé, violencia de género o violencia machista. Creemos que la cuestión y el problema no es el nombre, sino lo que ocurre todos los días y que estas relaciones de maltrato se están dando en relaciones adolescentes, se están dando en más de un 10% de las relaciones adolescentes en el noviazgo, no solo de hombres y de hombres a mujeres, sino también de las chicas hacia los chicos. Por eso es importante trabajar desde la base y que cuando hablamos de violencia hacia las mujeres no solo hablamos de la violencia que se da en el entorno familiar, sino también la que se da, el acoso que se da en un trabajo. Hablamos de trata de blancas y hablamos de ablación. Es un problema que hay que tratar en general y por eso estamos aquí. ¿Eso es? ¿Desea intervenir? Procedemos a votación. ¿Votos a favor? Pues aprobada por unanimidad la moción sobre la violencia machista. A continuación. Se presenta la moción de urgencia porque ante el planteamiento de las tasas que hace el equipo de gobierno, el Grupo Popular plantea reducir el tipo de IBI hasta conseguir igualar la recaudación del año anterior. Porque un mantenimiento de este tipo supone un aumento en la recaudación como consecuencia de la revisión de los valores catastrales que se van implantando progresivamente. En la comisión, cuando se plantea debatir esta rebaja en el tipo por parte de nuestro grupo, el secretario de la comisión nos dice que no es posible porque ya los plazos para llevar a cabo esta modificación del tipo están agotados.
Cuando nosotros repasamos la información del procedimiento a seguir para la aprobación del ciclo de IBI, vemos que aunque los plazos son muy justos, no están agotados y que se puede llegar perfectamente a aprobar la modificación para que entre en vigor el día 1 de enero. Nos hubiera gustado que el debate se hubiese producido en la comisión de la forma normal y natural, pero como digo, no ha sido posible y por eso planteamos la moción. El tipo que nosotros planteamos en la moción es un tipo que, solamente una aclaración, el tipo es un tipo que hemos calculado nosotros, por lo cual puede ser error. Estamos hablando de la urgencia, no el contenido de la moción. Vale, pues la urgencia simplemente es porque no se pudo debatir en la comisión. Izquierda Unida, ¿desea intervenir? Sí, un poquito sí. Sí, la moción. Sí, sobre la urgencia. Es que, a ver cómo, a ver, que quiero ser políticamente correcto. La urgencia, es decir, se establece un debate en la comisión informativa que viene de un estudio previo, de que sabíamos perfectamente que este mes se tenían que aprobar las ordenanzas fiscales, y por lo tanto todos los grupos y todos los concejales y concejales hicimos nuestro trabajo previo. Se va a una comisión, se ponen diferentes propuestas encima de la mesa, yo puse las 7 rechazadas que he dicho antes, Ciudadanos, todos los grupos pusieron propuestas y por lo tanto en esa comisión es cierto que se dice lo que asegura la concejala, pero después de esa comisión siguió y después hemos tenido una junta de portavoces. Entonces, habiendo pasado todo ese proceso, yo ya lo de la urgencia pues no me la creo, no voy a votar a favor de la urgencia. Ciudadanos. ¿Avi? Bueno, nosotros la urgencia, obviamente yo estaba en esa comisión, he visto lo que había, lo que luego hemos estado en junta de portavoces. Nosotros entendemos, lo único que podemos entender es que si de alguna manera podemos llegar a una rebaja del tipo de IBI en un momento determinado que beneficie al vecino la rebaja en el recibo del IBI, obviamente para compensar esa actualización de los valores catastrales, si eso se puede hacer para el año natural del año 2016 y si se puede hacer en ese momento, yo creo que la urgencia sí estaría justificada. Si se puede hacer, es lo único que... Bueno, aquí tenemos un técnico, obviamente, que es el interventor Casimiro, y que nos podrá decir si de esta manera podríamos llegar a que ese tipo se implementara en el año 2016, nosotros estamos de acuerdo. ¿Desea intervenir? Pues yo... ¿Sobre la urgencia? Sí, sobre la urgencia digo que esta moción lo que busca es un titular que le va a tener. ¿Desea intervenir? Sí. El otro día, el sábado, ha salido un titular del periódico que yo contesté diciendo que la portavoz del Grupo Popular miente y hoy la portavoz del Grupo Popular sigue mintiendo. En el debate de comisión, ningún miembro del Grupo Popular expuso absolutamente nada, y aquí están el resto de concejales que estuvieron en la comisión. Absolutamente nada del IBI. El comentario que efectivamente hizo el secretario de la Comisión sobre el tema de la imposibilidad de aplicar una modificación del IBI y aplicar el ejercicio 2016 fue un comentario a título personal. Y no hubo ninguna aportación, ningún comentario por parte de los tres representantes del Grupo Popular. Eso que quede claro. Segunda cuestión. El equipo de gobierno no se caracteriza por evitar ni provocar que no haya debates en esta corporación, sino todo lo contrario. No creo que haya habido un equipo de gobierno que se ha reunido en tan poco tiempo con todos los grupos en varias ocasiones y así seguiremos haciéndolo. La comisión y el equipo de gobierno, el Grupo Popular, uno es nuevo, algunos llevan camino de 25 años ejerciendo el cargo, sabe perfectamente cuáles son los plazos para que una ordenanza fiscal como la del IBI entre en vigor a 1 de enero. Y sabe perfectamente, o debería saber a estas alturas, cuál es el procedimiento
que tendría que seguir para que se hubiese debatido sus propuestas. Bien, solicitando un pleno extraordinario, eso es lo que tenga que considerar, porque no le hicimos caso al equipo de gobierno, no nos ha dado tiempo a ello, no nos ha dado oportunidad, bien solicitando que se convocase la comisión correspondiente, o bien solicitando que la comisión se tratase. El grupo, por ejemplo, municipal de Aví, con más de 40 días de antelación a este pleno, presentó sus propuestas. De hecho, se debatieron en el pleno anterior, no la propuesta final, pero sí la moción que es presentada de inicio de debate. Como ha dicho el representante de Izquierda Unida ha hecho sus aportaciones, Ciudadanos ha hecho sus aportaciones, y el único que no ha hecho ninguna aportación ha sido el Partido Popular. ¿Ha preferido hacerlo así? Bueno, es su decisión, pero yo coincido plenamente con el portavoz del PRC. Se busca un titular, se va a tener. El equipo de gobierno nos responsabilizamos de nuestro trabajo y así seguiremos. Nosotros vamos a votar en contra porque es una urgencia buscada, prefabricada, sin razón de ser. Esto se debe debatir en tiempo y con tiempo suficiente si el Partido Popular nos hubiese comunicado de cualquiera de las maneras posibles su intención de que se debatiese esta cuestión. Repito, en la comisión y aquí que me desmientan el resto de los grupos, de los integrantes de la misma. Pues por eso mismo, estamos en la urgencia. El resto de los grupos podrán decir cimiento en el sentido de que lo que se ha dicho, de que en la comisión por el Grupo Popular se propuso esta cuestión, ¿es cierta o no? Nunca hemos tenido que presentar mociones los grupos municipales para plantear la rebaja o la subida de los tipos impositivos, porque siempre se ha hecho en las comisiones. El Grupo Popular planteó esta rebaja al equipo de gobierno, o a parte del equipo de gobierno. Y al día siguiente fue en la comisión donde se contestó que ya no se estaba hablando. Vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor de la urgencia de la moción? PP y Abid, 11 votos. ¿Votos en contra de la urgencia de la moción? Queda aprobada la urgencia de la moción. Entra a debate la moción. Exposición de motivos. Y abstención. Perdón. ¿Va a actuar como portavoz? Los artículos 15 y 16 del Real Decreto Legislativo de 2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto respondido de la ley reguladora de las haciendas locales, indican que las entidades locales deberán acordar la imposición y supresión de los tributos de sus tributos propios y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de estos, regulando también que las ordenanzas fiscales contendrán al menos la determinación del hecho imponible del sujeto pasivo, responsables, exenciones, reducciones y bonificaciones, base imponible y liquidable, tipo de gravamen o cuota tributaria, periodo impositivo y devengo. Pues bien, como consecuencia de la reciente revisión catastral, se aumentó la base imponible del IBI en la mayoría de los inmuebles del municipio de Céramos. Este aumento del valor catastral se irá incorporando de forma progresiva a los recibos de todos los vecinos a fin de limitar el impacto inicial que suponía la aplicación del nuevo valor. No obstante, los efectos no son iguales para todos los recibos, sino que la valoración final depende de múltiples factores, por lo que en general puede estarse el caso de que viviendas más recientes de la construcción apenas vean modificado su valor frente a otras
en las que lo hace incluso más del 100%. Por lo tanto, hablar de congelar impuestos, hablar de mantener el tipo impositivo, el mismo tipo impositivo que en el anterior, cuando se ha hecho, se ha tenido que hacer años anteriores, supone incrementar más el importe de los recibos y, por tanto, un aumento mayor en la recaudación. El Grupo Popular es consciente de la situación económica de este ayuntamiento. Por un lado, disfruta de una situación de endeudamiento cero, después de haber amortizado en la última legislatura, en los peores años de la crisis, toda la deuda que tenía en la anterior legislatura, y la que se creó además, por parte de este mismo ayuntamiento, una dotación anual a un fondo de compensaciones para los derribos. Por otra parte, por estas razones, la propuesta del Grupo Popular no es para nada populista. No propone bajar los impuestos a nadie. Nada más que lo que proponemos, lejos de ser esa la realidad, lo que proponemos, pensando en no perjudicar a los ciudadanos de Piélagos, en no perjudicarles más en muchos casos, puesto que debido al incremento de los valores catastrales vía otros impuestos ya se van a ver perjudicados, lo que buscamos es que a efectos del ayuntamiento, para no interferir en la estabilidad presupuestaria, no se recaude más respecto a este impuesto saliendo del bolsillo de los vecinos, sino que se recaude lo mismo que se ha recaudado este año 2015, que por diversas circunstancias, por nuevas viviendas, por otros inmuebles que han aparecido, ya se han ido incrementando también, aparte de ciertas subidas que ha habido años anteriores. Según los cálculos realizados por nuestro grupo, y ahí queremos puntualizar, nosotros, previo a la comisión de Hacienda, donde se tramitaban estas ordenanzas, dijimos al equipo de gobierno que queríamos estudiar esta ordenanza del IBI y que queríamos dos datos. Uno, que era cuál iba a ser la recaudación por el impuesto del IBI el año que viene, si no hacíamos nada, como al parecer estaba previsto, que lógicamente sabíamos que iba a ser incrementada, pero no en qué cantidad. Y la otra era qué tipo de impositivo tenía que aplicar este ayuntamiento para que la recaudación no se incrementase, no para que se redujese, sino para que no se incrementase. En la comisión, cuando se nos preguntó por nuestra propuesta, volvimos a realizar la misma petición, que queríamos saber cuál era la recaudación que había tenido este año, cuál era la recaudación que iba a haber el año que viene, en la cual el técnico, pues la verdad es que partió que lo dijo de memoria, el responsable de tributos, bueno, nos dijo que la recaudación de este año era 5 millones de euros y la recaudación del año que viene sería de 5.470.000 y no recuerdo el pico mil que dijo. Entonces nosotros dijimos que queríamos ese dato para valorar nuestra propuesta y que lo diríamos en el pleno. Es cuando el técnico, acabando la comisión, al manifestar eso por nuestra parte, dijo que tuviésemos en cuenta la propuesta, que cualquier cambio que se aprobase en el pleno no iba a tener validez. Por mi parte, no entendiendo por qué manifestaba eso el secretario de la comisión, le pregunté si era la circunstancia era el que teníamos que haber hecho la propuesta en la comisión, en la cual no teníamos todavía esos datos, para que esa propuesta tuviese validez de cara al pleno, en vista a que habíamos tenido en el pleno anterior, hace un mes, un largo debate respecto a si se podían modificar las propuestas que provenían de las comisiones o no, que al final, al parecer, como decimos, pareció ser que sí. Analizados desde los más humildes datos que tenemos, porque a día de hoy todavía no los tenemos exactos, nos gustaría que por parte de interventados, si es posible, nos aclarase, creemos que lo que hay que modificar la ordenanza en el tipo de gravamen respecto a los bienes inmuebles urbanos, repito, para no subir los impuestos, no para bajarles, es
pasar del 0,61 al 0,59. No sabemos con exactitud los decimales, el tipo exacto, y por eso decimos que cuando el interventor nos aclare el tipo exacto, estamos dispuestos a adaptar nuestra propuesta a ese tipo. Y después lo que solicitamos es pues que el ayuntamiento, el equipo de gobierno, sea diligente para que esto entre en vigor antes del 9 de enero de 2016 y se pueda llevar a efecto. Esa es nuestra propuesta. Izquierda Unida, ¿tiene algo que decir? Sí. Ay, perdón. Antes, Casimiro, te voy a dar la palabra como técnico y después ya empezamos a debatir. ¿Sí? ¿Vale? Hola, ya tal vez, muchas gracias. Pues, el incremento de IBI en este ayuntamiento con revisión del estado no se incrementa toda la base imponible, sino que lo que se hiciera el incremento en términos de 10, o sea, 10% anual, es el propio incremento de la revisión. Estamos en un 10%, sino que está siguiendo el orden de entorno en la subida del valor catastral en torno del 2,20. No llega, depende. Entonces no es el 10, ni es el 2,20 de lo que es de la revisión, ¿no? El tipo equivalente calculado por nosotros es el 0,597 para que queden las cosas los recibos como estaban más o menos. Estaban un poquito menos, último arriba. Pues 0,597 es la equivalencia impositiva, salvo luego omisión, porque tampoco hemos podido hacer una gran muestra de recibos. Hemos hecho dos. Y puede haber, podemos haber cogido dos que no den la talla, pero de todas maneras. Mañana se hará una muestra más completa porque ha sido tan rápido que no ha podido hacerse con la franqueza. Esa es lo que daría una equivalencia de bases. Nosotros hemos hecho también un muestreo con varios recibos. Uno nos salía el 0,57 incluso, otros el 0,58,8. Pero bueno, si el interventor manifiesta que cree que el tipo debe ser el 0,597 para que se recaude lo mismo el año que viene, estamos dispuestos a que nuestra propuesta sea precisamente esa, ese tipo, porque lo que pretendemos no es bajar los impuestos, simplemente pretendemos que no se suban los impuestos el año que viene. Bien, Izquierda Unida. Sí, bueno, yo no voy a entrar en la discusión de me dijeron, no me dieron, me da igual. Pero sí que voy a entrar en el fondo, que al final el fondo es económico, es decir, es un tema económico. Se establece que esta bajada es para que en realidad los impuestos no suban y por el cambio que ha habido el año pasado de valores catastrales y se habla de bajada de impuestos o de mantenimiento de los impuestos y por otro lado se habla de los ingresos potenciales que vienen de ese impuesto, que son dos cosas distintas. Una cosa es lo que se le cobra a las personas y otra lo que recibe el ayuntamiento por ese impuesto. Es decir, si el objetivo es que el ayuntamiento reciba lo mismo que en el ejercicio anterior, estamos cometiendo, y perdón por la expresión, estaríamos cometiendo una estupidez, porque estaríamos recibiendo lo mismo para más población, porque la población ha aumentado en Piélagos y sí, va a seguir aumentando. Eso por un lado. Y por el otro, vuelvo a decir lo de antes, esto lleva tiempo debatiéndose, no me parecía urgente y no me parece adecuado aprobar una modificación, en base a un análisis que el propio interventor y el propio grupo municipal del Partido Popular han definido como escaso. Ambos, tanto el Grupo Municipal del Partido Popular como el interventor, han dicho que los análisis que han realizado para establecer los tipos que están marcando es escaso, porque no han tenido tiempo para más. Por lo que a mí me da la sensación de estar en una tómbola. El 0,59, el 0,57, el 0... lo que sea, no me vale. Esto tiene que ser un análisis serio. No puede ser un análisis en base a algo que los proponentes y el interventor definen como escaso. Por lo tanto, no puedo estar a favor de esta moción. Ciudadanos.
¿Desea intervenir? Los ciudadanos realmente tienen muchas dudas. Partimos de la base de que lo que no se desea para los ciudadanos es ver incrementada la presión fiscal. Que nos parece que la revisión catastral en género, no estamos hablando de Piélago, sino en toda Cantabria, se produjo en una época de boom inmobiliario. Y volvemos a lo que ya se ha mencionado antes con el tema de los derribos. ¿Tenéis por qué tienen estos todos? Ahora tenemos una revisión de unas valoraciones catastrales muy altas y es lo que hay. Y nosotros en principio, lo que pasa es que nos sucede como hay esta unida, que nos movemos en arenas movedizas. Realmente el criterio habría de ser indicarle al interventor que siempre y cuando no suponga un incremento, una bajada de ingresos para el consistorio, en principio estaríamos de acuerdo en ese reajuste de los tipos, pero francamente no podemos tampoco dar una opinión. ¿Adip? Bueno, dentro un poco de lo que es la urgencia y la improvisación, obviamente aquí se está planteando, o se deja encima de la mesa, o se pone encima de la mesa, pues una rebaja a priori de los recibos, vamos a decir que se pone encima de la mesa, de los recibos del IBI, se pone encima de la mesa, y yo entiendo que una compensación a esa actualización de los valores catastrales que se vea reflejada en el recibo de los ciudadanos, y yo entiendo, en principio y a priori, nosotros en nuestro programa electoral llegábamos la bajada de impuestos, llegábamos la bajada de la presión fiscal, y sería una contradicción pues no plantear esta situación como favorable. Entonces, de momento, ya una vez escuchado al interventor, al técnico en este caso, leídos los informes tanto del técnico de Administración General de Recaudación como del interventor, donde se habla que lo que no nos podemos permitir en este caso es la bajada de los ingresos, la recaudación de los ingresos, si de esta manera mantenemos a priori lo que es la recaudación y a su vez trasladamos esa rebaja a los recibos de los vecinos, pues yo creo que puede ser positivo. Pues, sí, a mí me gustaría preguntarles algunas cosas a los representantes del Partido Popular. Nos han dicho que estamos en un endeudamiento cero. Después de la exposición que ha hecho el representante del PSOE, el portavoz Roberto, yo creo que nos ha quedado muy claro la situación en la cual está el Ayuntamiento de Piélagos. Y la losa que tenemos encima no podemos quitarnos tan fácil. Y el Partido Regionalista en la campaña siempre abogó por reducir las tasas impositivas en la medida de lo posible, porque consideramos que debemos tener una responsabilidad política y no podemos venir aquí al pleno con demagogias sobre las tasas impositivas, que subo, que si bajo, a última hora. Nosotros nos parece que tenemos que ser responsables, como he dicho, y que esta es una negociación totalmente electoralista, cargada de demagogias, irresponsable. Y como he dicho antes, es una moción para salvar los muebles. Llegan las elecciones y tenemos que hacer algo. Me parece que han llamado de Génova, en Mariano, y les ha dicho a los representantes que tenemos aquí delante, hagan algo porque esto se nos va. Entonces, yo me gustaría que recapacitasen y que fuesen consecuentes con lo que están diciendo. Nos gustaría bajar las tasas y consideramos que esto ahora mismo no se puede hacer. ¿Desea intervenir? Sí. Lo fácil sería decir, venga, nos apuntamos, que es el 059, venga, 059. Y ya está, que salimos aquí, todos han votado, bueno, todos los que quieran votar, y eso sería lo fácil y lo cómodo. Pero desde luego, desde que el equipo de gobierno, eso me parece, pisamos este salón de plenos el 13 de julio pasado, pues no hemos tenido de todo menos fácil. Y entonces, pues no vamos a ir por lo fácil.
responder por los responsables, que es lo que estamos intentando hacer desde el día 13 hasta ahora. Y lo responsable es que estamos en una situación que es la que es, deuda cero. Si deuda financiera cero, estupendo. Si estuviésemos, si todo estuviese así, bueno, habría que quitarse el sombrero. La deuda cero, y no lo digo yo, lo dicen los informes de intervención de ejercicios anteriores, de cuando se presentan los presupuestos, no se basa el ahorro, o sea, el ingreso que se hizo para amortizar la deuda, el ahorro que se hace en el ayuntamiento, no es un ahorro de gasto corriente y demás. Es simplemente que no se hace el 80% de las inversiones previstas en los presupuestos. Entonces, yo tengo una casa que se me cae el tejado, no arreglo el tejado, me he ahorrado no sé cuánto dinero, pues no me he ahorrado nada porque tengo el tejado que cada vez está peor. Y esa situación real. Y es más, yo creo que hasta, es hasta perjudicial, porque yo creo que las condiciones que tenían concedido los préstamos o las cuentas de préstamo el ayuntamiento van a ser ahora, en caso de que sean necesarias, van a ser difíciles de poder repetir. Y no nos costaba nada en la medida en la que no se fuesen, digamos, echando mano de ellas, ¿no? Para mí, yo creo que la operación no es no para. Para ejercitarse. Y yo creo que además un ayuntamiento no está para ahorrar dinero, tampoco está para tirarlo. El ayuntamiento tiene que dar servicios, hacer obras, hacer inversiones y endeudarse hasta el punto donde pueda endeudarse, lo mismo que cualquier ciudadano en su casa. Dicho esto, yo creo que también hay que tener un poco de ser consecuentes. Es decir, no podemos. Todos nos gustaría congelar los impuestos, bajarlos. ¿Están los planes electorales? Pues sí, sí. Pero claro, las realidades son las que son. Y hay que hacer frente cada día a los gastos que hay en el ayuntamiento, en la casa o la empresa. Y lo que no podemos además es pretender que haya más gastos y que recaudemos lo mismo, en el mejor de los casos, lo mismo. Y lo que no puede ser es que lo que para este año vale, para otros años no vale. Este año hay que congelar la recaudación. De acuerdo con esas previsiones, el aumento que podría haber de recaudación serían 152.000 euros. Bien. Y hay que congelarlo porque es un aumento, es muchísimo aumento. El año pasado, cuando hicimos el presupuesto del 2015 que estamos ejecutando, el incremento fue de 411.000 euros y no aplicaron rebaja ninguna. Aplicaron el mismo tipo que el año anterior. Bien, solución. Y repito, hay que ser consecuentes, porque claro, congelamos los ingresos. Pero además de seguir dotando, que si es verdad, dotaron dos años, podía haber estado dotando años anteriores, que el grupo de la oposición se lo reclamaba y entonces se contestaba desde la alcaldía que tenía en ese momento, no se contempla esa situación. Podríamos haber estado dotando más cantidad de dinero. Al fin y al cabo tenemos 400.000 euros que son este año y parecido al anterior. Y te vamos a tener que seguir aportando y aportando en cantidades importantes. Las 17 viviendas de Cerrias, esas, pero, o sea, ojalá fuese que no, pero parece impepinable que van fuera, vamos, o sea, hay que derribarlas. El coste estimado de lo que es el derribo, solamente el derribo, son 10 millones de euros. Los cuales la mitad corresponden a este ayuntamiento. Los trabajos de derribo que van a empezar en breves fechas en el tubo están estimados entre 6 y 7 millones de euros. De momento los adelanta el gobierno de Cantabria, pero no está determinado de quién es la responsabilidad, si va a ser absolutamente del ayuntamiento o no. Tenemos otras 67 viviendas pendientes de que efectivamente llevamos a buen puerto. El proyecto de plan general nuevo que lo hagamos en fecha que entre en vigor, que
que se hagan los planes parciales correspondientes, porque hay que legalizar la situación como si fuese una construcción nueva, dar las nuevas licencias, y todo eso es a costa del ayuntamiento. Todo eso es a costa del ayuntamiento al 50% del gobierno regional. Eso, en el mejor de los casos, que el tribunal dé por bueno esa solución, o diga que así todo, como ha pasado hace poco, que Marbella lo anule de todas maneras. Y entonces son 67 viviendas más que este de arriba. Si por 17 hay que pagar 10 millones, 5 ayuntamientos, ¿cuánto hay que pagar por 67? Ese es el panorama que tenemos. Ese es el panorama que tenemos. Pero es que además de eso tenemos que hacer frente a lo que el Grupo Popular nos vendió como un colegio que ya estaba hecho y que estaba todo, en fin, para empezar a hacerse, cuando resulta que nada más entra al gobierno, es el propio gobierno, todavía del PP, el que dice que no hace el colegio porque mientras el proyecto no urbanice la parcela, no pone un ladrillo ahí. Y urbanizar eso está haciendo el ingeniero ahora, los estudios correspondientes, pero es del orden de 400.000-500.000 euros. Pero es que además tenemos pendiente, de aquí creo que fue en el primer pleno o el segundo pleno, en un ruego del Grupo Popular, que había que sustituir o arreglar unas baldosas en la Plaza de Vientres. La Plaza de Vientres hay que remodelarla entera, casi vale más que tirarla y volverla a hacer, porque claro, en el mejor de los presupuestos, porque claro, hubo un presupuesto de reparación que hizo el antiguo aspecto municipal, que lo valoraba en 800.000 euros la reparación. Y contra ese informe, que parecía que no era, era de la conformidad del equipo de gobierno de entonces, hay otro contrainforme que lo valora en la mitad, en 400.000. Vamos a hacer como la feria, vamos a dejarlo en 600.000. 600.000, 500.000 los fondos de derribo, y nosotros congelamos esto. Y además tenemos que abrir las guarderías a que vaya un solo niño, que lo pague el ayuntamiento. Abrir la cuarta piscina a las 7 de la mañana, que lo pague el ayuntamiento. Aunque la media de uso en esa hora es de una persona, que lo pague el ayuntamiento. Y seguimos con las tasas y los precios, congelamos y si es posible los bajamos. Y luego, para más siempre, el Grupo Popular, a través de las juntas vecinales, nos pide, entre otras cosas, a Toro, cuando se solicita desde el ayuntamiento a la junta, que a ver qué necesidades tiene de cara al presupuesto, aparte de lo de cada pueblo, en un corta y pega, todos juntos, nos piden que se duplique la partida económica de aportación del ayuntamiento a las juntas vecinales. No que se suba un 5, un 10, un 25, que se duplique. Pero es que además es que es curioso la cosa. Es curiosa la cosa porque todas las juntas vecinales del Partido Popular, excepto Cuitarte y Oruña, lo presentan en un formato curioso. El escrito que manda el ayuntamiento es un escrito oficial solicitando esa información a todas las juntas vecinales. Un escrito oficial que nos contestan en un escrito en papel con membrete de populares, junta vecinal populares. Nos presentan el escrito en populares y abajo el signo de la junta vecinal, en una propagación completamente vergonzosa de lo que es una junta vecinal con independencia de que la misma la tenga el presidente o todos los vocales. ¿Cómo? Imaginémonos que nosotros presentamos a la alcaldesa los escritos del ayuntamiento con el puño y la rosa, en vez del señor ayuntamiento. Hombre, por favor, un poquitín más de seriedad en los planteamientos, de coherencia en las cuestiones. Y nosotros sabemos que vamos a salir mañana en el periódico diciendo que el PSOE y el PRC quieren bajar o lo que sea, asumimos. Salgan ustedes diciendo que gracias al PP se congela y llenen esos minutos de gloria. Voy a ir, me gustaría poner por bases a cada uno de los que han hablado. Vamos a partir de la base de que no vamos a decir que el PSOE y el PRC, el equipo de gobierno, no quieren bajar los impuestos.
lo que sí que podemos decir, si no sale esto adelante, es que el equipo de gobierno quiere subir la recaudación de impuestos. Eso sí lo podemos decir porque sea la realidad. Empezando por la izquierda mía, plantea que hay que subir impuestos porque sube la población. Decirle un breve comentario, que cuando sube la población también sube la recaudación de impuestos, pero matemáticamente no hay que subir el tipo. Que me corrija si me equivoco cuando han hablado de pues esto parece que es una tómbola el tipo impositivo. Repito que nosotros hemos en todo momento pedido que el tipo exacto para poder decir, y aquí hemos vuelto a repetir ahora mismo, que estamos abiertos a aprobar el tipo exacto que coincida con la misma recaudación, ni un euro menos. Yo creo que el interventor, como buen interventor, seguro que ha aplicado el criterio de prudencia y analizando 8 o 10 recibos habrá dicho el tipo de los 8 más favorables al ayuntamiento, porque nosotros hemos analizado otros 8 o 10 y ninguno llegaba a ese importe, pero nos da igual. Estamos dispuestos, basta que lo diga el interventor municipal, a aceptar ese tipo como bueno. O sea, el más perjudicial para el vecino y el más favorable y responsable para el ayuntamiento. Decide Izquierda Unida también, respecto a los servicios y respecto a los impuestos, estoy seguro que cualquier gobierno de cualquier tipo de administración sería capaz de dar más servicios cobrando más impuestos. Estoy seguro. A Ciudadanos me gustaría decirle, respecto a la revisión catastral y respecto al boom urbanístico, que la revisión catastral se hizo después del boom urbanístico, hace 2 años. Y el boom, pues, ya va quedando el tiempo atrás. Que no es una revisión de cuando el boom, que ha coincidido casi hace 2 años, y se está aplicando ahora, pero la revisión se ha hecho ahora, no hace 2 años. O sea, no, te digo, no como crítica, para aclararlo, o sea, para aclarar... ¿Las valoraciones catastrales? Pero se ha hecho hace 2 años, no en la época de... ¿La revisión catastral? A Bill, decirle que, pues, estamos de acuerdo con lo que menciona, pero con una puntualización. Se habla de subir o bajar impuestos, o de dejarlo sobre la mesa. Aclarar que dejarlo sobre la mesa es subir impuestos, subir la recaudación. Nosotros planteamos que en la mesa se apruebe mantener los mismos impuestos, no dejarlo sobre la mesa, que es, por la puerta de atrás, subir los impuestos. Al PRC... En mayo, no sé si tuvieron titular o no el tuvieron, pero en mayo, usted, en concreto usted, que actuó también como portavoz, dijo que lo que se merecían los vecinos de Tílagos era bajar los impuestos. Que ustedes sabían e iban a hacerlo. Que ustedes tenían un estudio porque lo habían trabajado, porque llevaban mucho tiempo trabajado en esto y en el plan turístico también, le tenían muy estudiado y trabajado, para, digamos, redistribuir por alguna manera, porque claro, si los ingresos son menores, está claro que hay que actuar por la parte de los gastos. Pero ustedes afirmaron en mayo que eso se podía hacer y que no lo decían como un brindis al sol, lo decían con conocimiento total de causa. Ahora parece ser que el análisis fue malo, o el hecho de estar gobernando les hace cambiar de opinión. Electoralista, usted que ha dicho electoralista sería si hubiésemos propuesto, ahora que estamos en la oposición, como alternativa de gobierno, bajar los impuestos. Eso podríamos entender que con los informes de los técnicos podría parecer a gente electoralista, pero no proponemos eso. Proponemos que no se suban los impuestos. Tengo una duda, porque hasta ahora no lo sabía. Nos dicen el PRC que si es que ahora desde Génova, el Partido Popular, como hay elecciones, nos han dicho que tenemos que pedir bajar los impuestos o bajarles. Yo hasta la fecha no sabía que el PRC se presentaba a las generales.
Porque el PRC en ayuntamientos en los que gobierna, o en los que no también, está o bajando los impuestos, que ya lo ha hecho, lo ha aprobado, o proponiéndolo. Por eso no entiendo si es un tema de Génova, o de Santander, o no sé de dónde, si es electoralista, y si son las órdenes del capitán, si es que usted van a presentarse también y por eso están proponiendo en ayuntamientos bajar los impuestos. Por otro lado, cuando el portavoz socialista dice que lo fácil lo hubiese sido aquí, la responsabilidad de... Pues venga, nos ponemos todos, nos subimos todos al barco y bajamos impuestos. Y yo repito, no estamos proponiendo bajar impuestos, estamos proponiendo que no se suban. Que dice que lo fácil es eso. Yo digo, nosotros pensamos que lo fácil es subir los impuestos. Eso es lo fácil para tener más dinero y gastarlo en lo que se debe o en lo que no se debe. En referencia al tejado que usted tiene por reparar, como ejemplo, como metáfora, podría decirle que se puede pedir un préstamo para arreglar un tejado deteriorado y después, con ese dinero, una vez que te lo dan, montar una fiesta nueva pasando bien con los vecinos. Eso se puede hacer también. Que el Partido Socialista, durante la anterior legislatura, nos dijo y nos repitió en diversas ocasiones que ellos no planteaban bajar impuestos, que ellos creen que los impuestos se tienen que subir todos los años y que lo que había que hacer es tener como referencia el IPC. Coincide, da la casualidad, que el IPC de años atrás ha estado incluso al 5%. Pero también da la casualidad que el IPC de este año último, igual completo, ha sido del menos 1. Entonces, si nos atenemos a lo que usted propone en aquel momento, no hace tanto tiempo, sería más populista que el nuestro, sería bajar los impuestos. Eso sí que sería bajar más el tipo y, en consecuencia, bajar más impuestos. La situación de este ayuntamiento, los problemas con los derribos, los problemas con los derribos, con esas sentencias, con esa búsqueda de soluciones que sabemos que están intentando solucionarlo, como también se hizo en la anterior legislatura, están ahí. Pero estaban ahí ahora y también estaban ahí hace 2 años. Con una particularidad. O hace 3 años. Y la particularidad es que el ayuntamiento, hace 3 años tenía una deuda de 6 millones de euros y lo cual limitaba su capacidad de endeudamiento ante una situación, digamos, extraordinaria y contraria a los intereses municipales. Pero ahora, pues ustedes interpretan como quieran, buena o mala gestión, en el peor momento para los ingresos del ayuntamiento, pues se redujo a cero. Y digo en el peor momento porque, aparte de verse reducidos sus ingresos considerablemente, muy considerablemente, vía licencias de obra, licencias urbanísticas, también se vio reducido por otra minoración de ingresos, que fue tener que devolver las malas previsiones que hizo el gobierno del Estado, creo que cuando aquello no estaba el Partido Popular gobernando, en la que daba año a año, no reconociendo una crisis al ayuntamiento, una aportación que le correspondía por su participación en los tributos generales, y que después, por un mal cálculo, tuvimos que devolver. Cuando se habla de propuestas, ustedes nos han pedido a las juntas regionales pues que planteemos qué necesidades tenemos, o no tenemos, o qué es lo que nos gustaría que ejecutasen en nuestros pueblos, o qué ayudas nos gustaría recibir.
Como bien entenderéis, y como también entiendo que ustedes harán cuando les citan el Gobierno Regional, las juntas regionales, por no hablar con todas, pero estoy seguro que han manifestado todo lo que en ese momento han detectado que hacía falta. Es lógico que todo no se pueda acometer el año que viene. Para eso está el equipo de gobierno, para decidir qué se puede acometer y qué no se puede acometer y cuándo. ¿Qué es más urgente y qué es menos urgente? La recaudación, vuelvo a repetir, no se congela si se mantiene el tipo. Se sube. Cuando ha hecho mención a los 400.000 euros aquel año, el presupuesto de ingresos, que si no lo tuvimos en cuenta, es que hay una particularidad. En ese presupuesto de ingresos, la particularidad es que se liquidó también las contribuciones no prescritas de las construcciones que a consecuencia de la revisión catastral afloraron en nuestro ayuntamiento. De ahí que la gran parte de ese incremento fuese precisamente eso, y no la subida generalizada a todos los vecinos. Porque dicho de esta manera, si hablamos de 400.000 euros, puede ser que habíamos subido una barbaridad hace dos años también, y no fue así. Respecto a las obligaciones que puede o no tener el ayuntamiento, pues lógicamente he mencionado las que se han venido en este momento a la mente. A la mente se me ha venido bien también, como usted está hablando, pues que, por ejemplo, acabamos de aprobar, ustedes acaban de aprobar, nosotros nos hemos tenido hasta que lleguen los estudios, la paralización o la renuncia del desarrollo de Llosacampo. Son 300.000 euros. Ustedes han manifestado también que no se podía, que no había necesidad de no construir las pistas de pádel que estaban previstas en Viena, que son otros 200.000 euros. También de la casualidad que este ayuntamiento, cuando se acogió al plan de obras del gobierno de Cantabria, subvencionado al 80%, financió la totalidad de las obras que presupuestó el propio ayuntamiento. Con lo que está previsto que en breve espacio de pocos años reciba 1,5 millones de euros o más. Por otro lado, también nos alegramos de que por parte de su jefe, anunciaron que se iba a recuperar el fondo municipal y que lo iba a recuperar en las mismas condiciones que estaba en la anterior legislatura. Entonces, si nos atendemos a eso, los incrementos de ingresos del ayuntamiento por esa causa van a ser en torno a 400.000 euros aproximadamente. Por otro lado, respecto al colegio, bueno, pues sí, había cosas que acometer, también las había antes, y por ejemplo el soterramiento era una obra que tenía que acometerle y la acometió el gobierno regional. Estaba previsto que la urbanización exterior, que en principio también debería acometer el ayuntamiento, la asumió el propio gobierno regional. El vial de acceso y la rotonda a la parcela, que en principio debería también asumir el ayuntamiento, la asumió también el gobierno regional. Todo eso es otra relación que aparte del documento del colegio, que eso sí que era una realidad, pues era, sigue habiendo la voluntad, se va negociando y se va voluntad. Ahora es, pues, como aquel que va al médico y lo primero que te dicen es que te mueres, para que no suene mal que te cortamos un dedo. Entonces, pues, no sé si con esto he aclarado en cierta medida que la situación del ayuntamiento, que sí que tiene, puede tener, porque partimos de conjeturas, todo porque no sabemos
¿Cuál va a ser la responsabilidad? No, ni conjeturas, porque ninguno de los que estamos aquí presentes, ninguno de los que estamos aquí presentes, a día de hoy, sabemos con la certeza total si al final el Ayuntamiento de Piélagos va a tener que desembolsar o va a haber otro tipo de compensaciones, dinero por derribos, ni la cantidad. Y por otro lado, también, por ejemplo, en base al cupo, asumió el Gobierno Nacional, una negociación del Gobierno Nacional del Partido Popular y del Gobierno Nacional del Ayuntamiento del Partido Popular, en el que el Ayuntamiento no ponía el dinero, lo asumía el Gobierno Nacional, después lo pagaba el Gobierno Nacional y después tenemos la responsabilidad. Y en el caso de que, contrario a lo que suele ser así, a lo que suele pasar, que suele ser la responsabilidad compartida, lo que suele pasar en estos casos, la parte que tenga que asumir el Ayuntamiento, el Gobierno Regional permitía la devolución a 25 años. Esa misma negociación, si se da la desgracia, porque no deja de ser una desgracia, que en el que el Ayuntamiento de Piélagos tiene que volver a cometer dineros, a dotar dineros para ese tipo de responsabilidades, pues es ahora mismo un choque a ustedes, como gobierno del Ayuntamiento, y al PRC PSOE, y no sabemos si podemos también, como gobierno nacional. Entonces, pues hombre, ponerse la venda, claro que la herida ahí se ve que va a haber, está claro, pero ponerse la venda antes de la herida, porque no sabes si te van a cortar un dedo o te van a cortar el brazo. Y no lo sabe ninguno, ni que me diga a mí alguno aquí si puede decir con certeza que el Ayuntamiento va a tener que indemnizar económicamente X millones de euros, tal fecha, sí o sí. Sí, por alusión, ¿existió la herida? Bueno, cuatro cosas. Empezando por el final, me subleva que se hable de una manera tan distanciada, tan técnica, de auténticas chapuzas y accidentes para la vista, atentados como son el alto del cupo. O sea, que se hable con esa distancia, a mí me subleva. Y luego, hablando de economía, que es de lo que estamos hablando, voy a citar al concejal Carlos Caramés, estamos dispuestos a aprobar cualquier importe, digo, para, no sé mucho de economía, pero un poco sé, estamos dispuestos a aprobar cualquier importe que no aumente los ingresos, una. Segunda, dejarlo sobre la mesa, subir impuestos, subir la recaudación. Vuelvo a decir lo mismo de antes. ¿Qué estamos hablando? ¿De subir impuestos o de subir la recaudación? Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Y por lo tanto me reafirmo. Si se congela la recaudación, que es lo que se pretende con la bajada del tipo, se estará congelando la recaudación en base a una recaudación que se hizo cuando teníamos, cuando el ayuntamiento tenía menos habitantes, y en previsión de que va a tener todavía menos. Entonces, me reafirmo por ahí. Y lo de que el ayuntamiento no tiene deuda. No, el ayuntamiento no tiene deuda. No, claro que no tiene deuda financiera. Tampoco tiene personal. En comparación con otros ayuntamientos, de igual o menor tamaño. No me voy a comparar con Camargo, me comparo con Astillero. Tiene menos personal, tiene un personal que hasta ahora no estaba precisamente bien remunerado. Bueno, era yo menor de edad la última vez que se revisaron las condiciones del funcionariado. Entre otras muchísimas cosas que el ayuntamiento no tiene y que debería tener. Pero no tenemos deuda, ¿eh? Y ya lo último. Y esto, o sea, es que además es de base económica, es una discusión económica. Y luego ya lo último. ¿Se quiere beneficiar a los vecinos? Se argumenta que se quiere beneficiar a los vecinos y se mete una moción de urgencia contra el IBI. El impuesto de bienes inmuebles es uno de los impuestos del sistema tributario español peor diseñado y más regresivos que existe. Conceptualmente es regresivo. Por lo tanto, si se quiere beneficiar a los vecinos, hay, dentro de los escasos márgenes que la legislación estatal deja a los ayuntamientos debido a no sé quién está gobernando ahora en Madrid, no voy a entrar en ese debate. Dentro de los escasos márgenes, ¿se quiere beneficiar a los vecinos? ¿Haber apoyado la modificación de la bonificación por las tasas para que el múltiplo sea igual al número de miembros de la familia? Por ejemplo, un ejemplo. O
haber ido un paso más allá y haber establecido una mínima progresividad en el IBI, es decir, atrever, llevar al intento atreverse a innovar o bonificar el importe del IBI a las personas desocupadas o que cobren prestaciones inferiores al salario mínimo interprofesional, que en este país está por debajo del umbral de la pobreza, así beneficias a la población, a la población que necesita ser ayudada. Esto, vuelvo a decir, lo de siempre, vuelvo al principio para acabar. No es urgente, se tuvo tiempo para debatir, no se debatió, y luego no, dejemos de hacer el lío de subir los impuestos, subir la recaudación, no es lo mismo, no lo confundamos y ya está. Ciudadanos. Para hacer el cuento más largo, que creo que todos están encargados y lo que importa es lo práctico. Yo le preguntaría al señor interventor si el reajuste que propone el Grupo Popular en los tipos compromete la estabilidad presupuestaria. Así como es. El reajuste de pagar lo mismo por recibo el año pasado que este año depende más de los gastos que de los ingresos, pero una decisión de ese tipo condiciona una decisión sobre gastos. En sí mismo no determina un desequilibrio, pero sí determina una política de gastos. Bien. Una limitación en los gastos. Bien, y la recomendación que el técnico municipal haría a la corporación es... Y los asuntos sobre tasas e impuestos se sentiría más arbitrado por la ley para intervenir en cuanto que requiere un estudio económico financiero, un estudio de costes y beneficios. Los asuntos sobre impuestos son una decisión política vuestra, en cuanto que su importe está a vuestra disposición. Yo lo único que digo es que sí compromete la estabilidad presupuestaria a la bajada, porque todos los ayuntamientos, sí es cierto que tienen ingresos, como ha señalado el portavoz del Partido Popular, que no se han mencionado y que identifican, pero también es muy cierto que tienen muchos gastos que aquí no se han mencionado y que agrían bastante la cuenta. Entonces, menos ingresos o los mismos ingresos significa menos alegría en el gasto. Y ustedes pagan muchas cosas, ayudan a mucha gente, dan muchas subvenciones. Y evidentemente, a la hora de cuadrar el presupuesto que tendrá esta Cámara, pues lo verán. Ustedes verán las propias consecuencias de sus decisiones, que son suyas. Y verán cómo tendrán que afinar en los gastos y afinar en los ingresos. Eso sí es simple. Sí, rápidamente. Nosotros, obviamente, yo creo que aquí más o menos, ya por no cansar a la gente, todos saben un poco, nosotros que estuvimos... Por favor, la portavoz de Ciudadanos está el compañero hablando. Nosotros estuvimos en su momento con un equipo de gobierno, obviamente sabemos, todo el mundo sabe dónde estuvimos. Yo no, creo que no peco en decir que esto tuvimos una confrontación, obviamente, dentro de nuestra propia sede de equipo de gobierno, porque nosotros pretendíamos que esto se tenía que hacer y se tenía que haber hecho. Obviamente, pues por las causas que fueran, no se realizó. Nosotros ahora no seríamos consecuentes con lo que nosotros hemos planteado, y yo creo que ellos lo conocen, si nosotros ahora no exigiéramos esto, entre comillas, ¿vale? Entonces nosotros entendemos que aquí lo que tenemos que plantear es que el vecino, en este momento, frente a una brutal actualización de valores catastrales, que quizás la gente todavía no ha empezado a verlo, pero igual en el décimo año, igual eso puede ser terrible y todos lo conocemos, y tampoco igual, no en un domicilio particular, o sí, pero sobre todo en solares y demás, es una barbaridad, una auténtica barbaridad. Nosotros lo que no podemos hacer es validar esa situación. Nosotros lo que hemos abogado en todo momento es porque ese tipo se recalculara para ir modificando, para ir aplacando esa subida catastral. Entonces es lo que nosotros planteamos y lo que nosotros vamos a defender.
Gracias. Gracias, ¿desea intervenir? Muy rápido. Señor Caravés, a mí me gustaría... me duele muchísimo que con los conocimientos que tiene usted de economía, que usted, efectivamente, la situación idílica a la que ha llegado, es que yo ya me cuesta pensar hasta si debemos dinero o en qué situación estamos. A mí ya me ha parecido que es que nos sobra. O sea, que es que ya... Yo creo que se lo deberían de pensar, de verdad, porque cuando tengamos que decir a nuestros usuarios de las escuelas, de servicios sociales, etcétera, que no hay dinero, los culpables van a ser ustedes, etcétera. Y el titular, para mí, de verdad, el titular, después de... Es que ya esto, de verdad, me suena a chiste. Para mí el titular de mañana es Pepe Cotera y Otilio, chapuzas a domicilio. De verdad, ¿eh? Así. Jesús, ¿desea intervenir? Sí. O sea, yo muy brevemente, porque... ratificar palabra por palabra lo que ha dicho el señor interventor, es decir, que es lo que hemos dicho desde un principio. Ya no estamos discutiendo, por eso decía yo lo de apuntarlo fácilmente, que bueno, está diciendo, vale, 0,61 actual, 0,59, pues lo apuntamos, vale, y todos contentos y felices. La cuestión, y antes hemos tenido ocasión de comentarlo los miembros de la corporación, es que habrá que afilar el lápiz cuando llegue el presupuesto y hablar de presupuestos y a ver dónde afinamos. Entonces es un dato claro. Es decir, lo demás es vestir el sastre. Pero la cuestión es esa. Y luego, bueno, sí, hay un tema que sí quiero pasar, el colegio. El colegio, el convenio este de lo del cupo, las buenas palabras, va. Yo, buena intención, se la doy, empezando por Rubén y acabando por Juan Carlos. Supongo que todo el que viene aquí tiene que intentar hacer las cosas lo mejor posible, porque si no, la verdad es que sobraría aquí. Entonces, yo no dudo de la buena fe que puedo tener el Grupo Popular en la Comisión anterior y en sus negociaciones con ninguno de ellos, con el equipo. Pero además son resultados tangibles, no conversaciones o no promesas en el aire. Es decir, el gobierno, el Grupo Popular consiguió de la consejería que se hiciese cargo de la organización exterior del colegio. ¿Dónde está? Pues bien encantado, vamos. Ojalá, lo saquen en el periódico, que el PP lo consiguió. El equipo de gobierno consiguió que se hace cargo del cupo, que adelanta el dinero, se hace cargo del dinero. No, vamos a ver. El colegio, lo único que hay con escrito es, con fecha primeros de junio, todavía estaba Enrique Torre de alcalde en funciones, un escrito de la Dirección General de Infraestructuras, o como se llame, por el 18 de junio. Bueno, pues estaba todavía el gobierno de Cantabria. Entonces, la directora del gobierno de PP, para entendernos, renunciando a la licencia que había solicitado para hacer el colegio, porque en las condiciones que le ponía el ayuntamiento, en la licencia que había trasladado, en el acuerdo de licencia, no podía decir más que era que se hiciese cargo la consejería de todo lo que es la organización, etcétera, etcétera. Eso es lo que está por escrito. Yo lo que se habló o no se habló, eso es lo que está por escrito. Y en eso estamos. Porque la consejería, por definición, no usa nuestras parcelas. La consejería se entrega un solar para construir. Y en cuanto a lo del convenio, si lo tengo aquí, el convenio será el que hace referencia, no lo debo buscar, pero lo tengo aquí. Y lo que hace el gobierno es adelantar, o sea, se compromete a adelantar el dinero. Pero el dinero hay que devolverle. Y que en vez de una vez haya que devolverle 25 años, pues sí, pero hay que devolverle. Y eso de que está por ver, yo no sé dónde sacan eso de que está por ver. O sea, acabamos de aprobar la firma de un convenio por la cual el ayuntamiento se compromete a
hacerse cargo del 50% de los costes de responsabilidad patrimonial que haya como consecuencia del derribo de las, o sea, de la ejecución de las sentencias de derribo de dientes. Y eso tendrá un coste, yo no sé exactamente lo que es, pero claro que le tiene. Claro que le tiene. Ojalá, repito, como he dicho antes, que solo haya que tirar las 17, ojalá no haya que tirar ninguna. Pero vamos, y ojalá nos limitemos ahí, pero el coste está. Como está estipulado que si no quiere el dinero hay que buscarle o sufragarles una vivienda en, similar en otro sitio, etc. Claro que está. Y claro que el cupo es edificable. Pero es que el cupo, vamos a ver, el cupo, el ayuntamiento hoy por hoy es lo que tiene una demanda de responsabilidad patrimonial por importe de 70 millones de euros. Por parte de Fadesa, efectivamente, ya no sé cómo Fadesa, se habrá avisado con Cursal, y efectivamente no serán 70 millones como nos piden, que serán los que salgan, que al final seguramente no serán los que dicen los que han avisado con Cursal o el Sareb o otros bancos que hay, que también tienen pequeñas. Tenían pequeñas deudas con Fadesa, tenían deudas con ellos, y posiblemente será lo que diga un juez, posiblemente, si no se llega a un acuerdo. Pero que nos va a costar dinero, dudar que nos va a costar dinero, y mucho dinero, pues es como negar cabezas de noche. Es como negar cabezas de noche. Y yo no sé quién hizo las previsiones de esas que hace el señor portador del PP, que si fue, no, que si no fue en este gobierno, que fue claro. Lo que sí sé es que en qué gobierno, eso sí no sé, si en qué gobierno se aprobó la ponencia de valores catastrales, con qué gobierno había al frente del Ministerio de Hacienda, en qué gobierno había en el Gobierno de Cantabria, en qué gobierno había en este momento, eso sí no sé. Pero con referencia a algunos campos, mira, hay por ejemplo, tengo aquí algún dato que son datos objetivos, de lo que le ha costado al ayuntamiento ya. Solamente, en cuestiones de. ¿Cómo se dice? Tasas judiciales, procedimientos judiciales, por encima de las sentencias de derribo, nos hemos gastado, ha pagado el ayuntamiento, más de 43 millones de pesetas. Más de 43 millones de pesetas para el resultado que hemos tenido. Solamente de la devolución del impuesto de construcciones a Fadesa han tenido que devolverles 85 millones de pesetas. Esos son datos de lo que ya nos ha costado. O sea, no vemos que es un hipotético. ¿Cómo que hipotético? ¿Cómo que hipotético? Y luego dice, es que las peticiones de las juntas vecinales es como nosotros vamos al gobierno regional a pedir tal y pides la luna para ver si te dan un satélite. Porque la luna es un satélite. Lo que no vamos nunca es diciendo en nuestros escritos es esto, lo que dicen ustedes. Como contestación a la carta recibida con motivo de la confección del presupuesto municipal, a través de la que se requiere a las juntas vecinales para que relacionen las obras más importantes para su localidad, por el presente escrito traslado al ayuntamiento las propuestas contenidas en su programa electoral según las necesidades detectadas. ¿De quién? ¿De la junta vecinal? ¿La junta vecinal tiene programa electoral? Y según la junta vecinal tiene programa electoral. Ahora creo yo que las juntas vecinales se presentan las elecciones. Tú te recogerás sobre una cosa más. Vale, no, nada más. Por alusiones, dados. Sí, sí, Ciudadanos también quiere intervenir. Se nos pide un voto muy, muy difícil y encima urgente. Se nos pide que votemos en contra de la alcaldía. En contra de nuestro programa con el que nos hemos presentado nuestras elecciones y en contra de muchas de las gentes que nos han puesto, muchas de las personas que nos han puesto, queremos bajar los impuestos. Y además, no queremos ahogar al ayuntamiento, queremos hacer algo que tenga sentido, que tenga coherencia en el gobierno. La situación parece ser que está clara que no es apoyante para el ayuntamiento y que necesita una ayuda económica clara y que limitar los ingresos pone en peligro la ley de estabilidad presupuestaria. Sería un ilegalidad. Sería un ilegalidad. Depende un poquito todo cómo se lleven los gastos. Es decir, tenemos que equilibrar los
los ingresos y los gastos. Si queremos gastarnos, me dan muy bien a los vecinos, desde luego que la limitación de ingresos que se propone no nos va a dejar. Luego, os pido un ejercicio de responsabilidad, el mismo que nosotros queremos hacer ahora. Vamos a votar en contra de nuestras promesas electorales. Vamos a votar que no podemos estar de acuerdo ahora mismo con limitarnos un poco. También pedimos esa misma responsabilidad a la hora de los pasos. Donde no se puede gastar, no se puede gastar. Y si no puede ahorrar, hay que ahorrar. Voy a empezar por la que me ha parecido la más atrevida, o sea, porque de verdad, con todo el cariño del mundo y más conociendo tú cuál ha sido mi posición en la anterior legislatura, tratar de decir que propongamos que no se suban los impuestos va a suponer que haya un solo niño que, porque no tenga recursos económicos, no vaya a poder acudir a una escuela deportiva de las 28 ahora creo que son, que tiene el Ayuntamiento de Piélagos, es una auténtica barbaridad, es casi un insulto, podría decirlo. Porque antes de quitar a ese niño esa ayuda, ten por seguro, y ahí te puedo hablar casi más en primera persona, que o reduzco o incluso me cargo, por mucho que me duela porque me encantan los juegos artificiales de la Virgen de Valencia, o quito fiestas que van apareciendo que antes no había. Antes que quitar una ayuda a un niño porque no tenga recursos económicos. Eso que tiene que haber. Estoy seguro que usted se ha atrevido a decir eso, pero cualquier miembro de esta coalición haría lo mismo que le estoy diciendo yo. Seguro que todos. Simplemente pues como aclaración, es cierto lo de la ponencia de valores, y lo que estamos proponiendo es precisamente corregirla, o sea, corregir el efecto de los ingresos del ayuntamiento, no nos estamos hablando de otra cosa. Ahora no vamos a poder modificar la ponencia de valores de aquí, porque es cuestión de otros foros. Y luego, lo de algunas intenciones de las malas respecto al colegio, pues sí, pues hay cosas que no están escritas. De malas que yo sepa. Bueno, por eso, pero por escrito. Pues sí que es cierto que no estaba por escrito, pero tampoco estaba por escrito el soterramiento y se hizo. O sea, era una buena voluntad y se llevó al acuerdo y en su momento que se pudo hacer, se hizo. ¿Por qué vino el papel? ¿Por qué vino el rechazo por parte de la consejería? Pues porque los términos, con los informes que nos marcaban del ayuntamiento, de los que se mandó y las condiciones que se mandó a la consejería, no los podían. Por pasiva, por decirlo de alguna manera, aceptar, por eso tuvieron que contestar con cierta ausencia, sin tener un compromiso político por escrito previo a esa aceptación. Simplemente eso. O sea, ahora la labor es suya, la de intentar negociar esas condiciones, y ojalá que salga adelante. Y ojalá que salga adelante. Igual que es una cuestión política el hacer el colegio. Que por cierto, la modificación de la ley de suelo que tuvimos que hacer, del plan general, ustedes votaron en contra. A sabiendas que era para hacer el colegio. Alegando que era para hacer, punto menos que aquí, una planta de residuos nucleares. Pero se dijo que no era la parcela adecuada ni la. No, la modificación me la hacía. Bueno, yo creo que ella, además, es incidir más. Es incidir más en el debate, ¿no? ¿Recuerdas el IVA de las chuches? De acuerdo. ¿Quién subió el IVA de las chuches? Vamos a ver, procedemos a votación. ¿Votos a favor de la moción del grupo del Partido Popular? Bye.
¿Votos en contra de la moción del Grupo del Partido Popular? Queda aprobada la moción, 11 votos a favor, 10 en contra. ¿En los términos en los que está esa moción? ¿En los términos en los que está la moción? No, en el 059. La moción registrada está en el 055. 55. Pero no dejáis un tiempo al interés. ¿Tenéis una pregunta secretaria? Yo quería pedirlo que sea lo que salga de la máquina espacial y que mañana se haga el muestreo de equivalencias con todos los recibos. Los términos que. En los términos. Bien. Vale, punto 26, ruegos y preguntas. Había tres preguntas que tenía que contestar del pleno anterior. ¿Me puedes decir el acta? Una era sobre el saneamiento de Bo, la obra ya está adjudicada, es una entrega a la empresa y falta que la empresa comience a. Sí, lo que pasa es que igual no, o no me expresé yo bien, o pues hay dos obras en Bo, a través del saneamiento. Una es en la que se comete una cierta parte de la conducción de saneamiento cercana a que sea San Juan y cruza con el topo. Sí, el barrio El Pozo. Esa es la que tú me explicas, ¿no? Sí. Correcto. Yo además me refería a otro proyecto que estábamos trabajando sobre el saneamiento que rompía la zona de La Joya. Y el barrio El Pozo y todo eso, bueno, a esa me refería yo también. Ah, pues esa, te tengo que contestar al siguiente porque te he contestado la que habías. Esa, desde la Junta Vecinal hasta lo que pudimos gestionar, estuvimos hablando con diversos propietarios afectados para obtener los permisos, pero quedó a expensas de, no recuerdo si eran 3, 4 o 6 propietarios, que la Junta ya no tenía capacidad para contactar con esa gente. Entonces ahí quedó el tema. Vale. En cuanto a la siguiente pregunta, creo que era. No, esa no es. Sobre el ganadero de Ñencres. Sí. El ganadero de Ñencres se dio parte a la Consejería de Ganadería. La policía local levantó acta y hizo un informe, se transmitió. La Consejería de Ganadería ha emitido, ha ido a hacer una inspección y le ha dado al ganadero un plazo de no sé exactamente si es un mes o dos meses, para que cumpla los requisitos antes de proceder a la segunda inspección, que si no lo ha cumplido, se va a retirar los animales. Y la tercera pregunta que me quedó por responder en el pleno. No. La senda peatonal del PAS. La senda peatonal del PAS, si se extiende todo el PAS, se va a realizar por fases. Ahora mismo estamos con la fase de la senda peatonal a la altura de Bo. Ha surgido un pequeño inconveniente, según el ingeniero, con un camino que no se sabe si es particular o es terreno o es público. Con lo cual, se va a comprobar que sea público para poder hacerlo y si no se tendrá que tramitar la expropiación correspondiente. Y a su vez, para conseguir el máximo consenso en esa senda peatonal, se ha preguntado a las asociaciones ecologistas de Costa Quebrada, Mortera Verde, para que den su opinión sobre el asfalto, la pasarela y la senda en general para conseguir el máximo consenso. Entonces estamos en ese proceso. En ese sentido, nos gustaría que se preguntara también a la Junta Vecinal de Bo como representante de los vecinos de Bo. Sin ningún problema. Y por último, en cuanto a los horarios de las escuelas infantiles, ahí va a ser Rebeca quien contesta. Los horarios de las escuelas infantiles se habían preguntado de 5:30 a 8:30, todas las familias que lo solicitan, la demanda, se está dando la misma. Había tres familias que lo habían solicitado, son entre los servicios también con voluntad propia, que no también dejaron de utilizarlo. Que haya el cambio de hasta que entra la nueva adjudicación de la empresa, es esto que se ordenó en esa estación.
lo que a nosotros nos cuentan las familias, no tenemos por qué dudar de lo que nos dicen, porque nos llega de más de una familia siempre la misma versión, es que se les reúne y se les dice que el horario va a terminar a las 5:30 y se ven obligadas, en contra de su voluntad, a buscar el servicio en otro establecimiento privado. Eso no dicen las familias, no que las familias abandonen voluntariamente las aulas de infantil, sino que se van porque no, desde las aulas de infantil no se atiende a partir de las 5:30. Y eso sucede desde agosto. Desde, yo vuelvo a reiterar que, bueno, quiero dejar bien claro que las escuelas infantiles tienen una supervisión por parte del Ministerio de los Derechos Sociales, que es una trabajadora en la cual está haciendo esa supervisión constante, en la cual tiene reuniones periódicas con la dirección de los dos centros, en las cuales yo personalmente he estado con el director del centro, se le ha pedido el informe correspondiente, la solicitud era de tres familias, en las tres familias el tiempo que la presidencia se les ha dado. Inclusive, una de las pruebas que se puede demostrar es que los horarios que se hayan acortado, se supone, los horarios de los técnicos correspondientes no se varían en ningún momento. Yo no tengo tampoco por qué dudar del director de la escuela infantil, ni tengo por qué dudar del técnico correspondiente del servicio de los servicios sociales. Por lo tanto, si esa familia que tiene una queja en cuanto a la situación que está sufriendo, yo le pediría por favor que presentara por escrito, que se pusiera en contacto y haríamos un acto correspondiente a ver, para contrastar la información. Entonces, lo que nosotros pedimos es que se nos presente por escrito el informe de la trabajadora social, en el cual conste que han sido las familias quienes de forma voluntaria han decidido todas juntas dejar de usar un servicio que venían usando desde hacía muchos meses, todas juntas ya a la misma vez, y que como consecuencia de que ellas deciden voluntariamente dejar el servicio, ya las aulas de infantil se cierran a las 5:30 y no al revés. Que conste por escrito en el informe de la trabajadora social, porque nosotros se lo vamos a enseñar a las familias. Y ahora ya pasamos, si os parece bien, al turno de ruegos y preguntas. Teníamos nosotros también una pregunta sobre obras del año pasado. Dejé de responder. Uno de los primeros del anterior, que todavía no nos ha respondido cómo va la cosa. Repítemelo, por favor. Teníamos las obras que habíamos pedido a Luis de la Concha, un poco, como hemos visto que nos han dejado. Para el entorno. No, no, no. Y
no me vale por beneficios todos. Vamos a bajarlo. Y luego, la segunda sería, como se establece en el informe, bueno, y en la legislación, ¿qué lados debería tener corporación, parque, bomberos? Y me gustaría saber en qué línea está trabajando el equipo de gobierno para solventar esa... para solventar esa... Por favor, vamos a ir rápido y no hables todos porque... ¿Esas son tus preguntas? Vale. ¿Ciudadanos? ¿A mí? Sí, bueno, yo tengo una... Ya lo hemos formulado varias veces y sí nos gustaría que si pudiéramos sacar un compromiso de reunión con los afectados, los vecinos, de lo de la sonorización de la piscina, es que constantemente entendía lo que estoy diciendo. Entonces, si por lo menos sacamos un compromiso de recibirlos e intentar, Roberto, yo sé que tú estás encima de ello, pero claro, es que la gente llama. Esta semana que viene, digo, ya. Vale, actualizamos. Así es. ¿Y él va a ir al cine o algo? Yo lo de siempre. Volando de paso celda, contenedor de toda la niña. Pero esto ya hace meses que al principio que se quedó en que la niña se ponía en contenedor para poda y la gente no tiene que echar la poda. Situación del pabellón, que también estaba para hacer el informe de los técnicos, pero es que yo... No, pero ya está, ¿eh? Vale, es algo muy claro. Sí, está el autobús de, al consultorio, ¿en qué fase está también? Pues nos queda probarlo ya entre los grupos, porque... ¿Te queda reunión que había? ¿No? ¿Qué había? Estuvo pasando. Nosotros queríamos, voy a hacer unas preguntas y luego las comentamos. Queríamos preguntar en relación a esta noticia que salió en prensa, donde dicen que no acudió ningún responsable de Consistorio de Ciélagos, pese a estar invitado a la reunión de los representantes de AMA con los ayuntamientos y el gobierno regional que tuvo lugar, que ha tenido lugar recientemente. El motivo, queremos preguntar. Luego también queremos preguntar por qué ha estado cerrada 15 días la biblioteca de Mortela. Y por parte de nuestro grupo se ha tenido conocimiento de que se va a nombrar una persona como coordinadora de servicios sociales y no sabemos por qué no aparece en el documento que hemos aprobado en el punto número 4 del empleo. Que se nos confirme si es verdad que se va a nombrar a esta persona como una coordinadora. Y en ese caso, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Y ahora pregunta a ti. También queríamos hacer un ruego que nos informe a los portavoces de los eventos que organiza la acción. Los eventos. Ya. Porque yo no sé.